Reglamento. Cámara de Representantes. Artículo 9. Cada legislatura comprenderá un periodo de sesiones preparatorias, cinco periodos de sesiones ordinarias y periodos extraordinarios si hubiere lugar. Artículo 104 de la Constitución. El primer periodo ordinario comenzará el 15 de febrero y terminará el 15 de diciembre. El segundo, tercero y cuarto se iniciarán el 1 de marzo y concluirán el 15 de diciembre. Y el quinto empezará el 1 de marzo y finalizará el 15 de septiembre. Fuera de estos periodos, la Cámara permanecerá en receso, sin perjuicio de lo que establece el inciso siguiente. Se entiende por periodos extraordinarios, cualquiera sea el número de sesiones que comprendan, los que se establezcan en virtud de razones graves y urgentes, por decisión de la Cámara o del Poder Ejecutivo, durante los recesos constitucionales. Artículo 104, inciso tercero de la Constitución. Reglamento Cámara de Representantes. Artículo 10. Para la realización de la sesión ordinaria inicial de cada periodo, será necesaria la presencia en sala de más de la mitad de los componentes de la Cámara conforme con lo establecido en el artículo 109 de la Constitución. Sin perjuicio de las medidas que adopte la minoría para compeler a los ausentes, en uso de la facultad que le acuerda el referido artículo 109, la Secretaría citará a sesión para el día siguiente y sucesivos hasta que se obtenga el quórum exigido. Lo dispuesto en el inciso primero será aplicable a la sesión de apertura de los periodos extraordinarios. Reglamento. Cámara de Representantes. Artículo 19. Las sesiones son ordinarias o extraordinarias. Ordinarias son las que se celebran en los días y horas determinadas para cada periodo legislativo. Extraordinarias son aquellas que se realizan por resolución de la Cámara o a solicitud de los representantes, fuera del régimen a que refiere el inciso anterior. Reglamento. Cámara de Representantes. Artículo 23. La prórroga de cualquier sesión para después de la hora de terminación, dentro del mismo día, será resuelta por el voto conforme de dos tercios de los representantes presentes. En este caso, se levantará la sesión en el momento en que el quórum no alcance el tercio del total de componentes de la Cámara. Para prorrogar, Luego de la hora 24, una sesión extraordinaria o una sesión ordinaria, cuya hora de terminación ya hubiera sido prorrogada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso anterior, se requerirá mayoría de votos en quórum máximo. Bastará simple mayoría para decretar intermedios de menos de dos horas. Para decretarlos por mayor tiempo, dentro del mismo día, se requerirá el voto conforme de dos tercios de representantes presentes. Reglamento. Cámara de Representantes. Artículo 35. Diez minutos antes de la hora señalada en la citación, la Secretaría ordenará llamar a sala a los representantes y al llegar la hora se abrirá el acto. Reglamento. Cámara de Representantes. Artículo 153. Las exposiciones que los representantes deseen hacer ante la Cámara, ajenas a los asuntos del orden del día, se harán en las sesiones ordinarias, por el orden que establezca la reglamentación que dicte la presidencia. Abierta la sesión, la Cámara oirá al representante dentro de la primera media hora, improrrogable, pasada la cual y sin necesidad de votación alguna, se entrará a considerar el orden del día. Sobre estas exposiciones no habrá pronunciamiento de la Cámara. La votación que se realice no tendrá otro efecto que el de darles el trámite que el orador solicite, si ello procede a juicio de la mayoría de los presentes. Si el destino propuesto es el de una o más comisiones de la Cámara, el presidente lo decretará así. En cada sesión ordinaria, durante dicha media hora, el número de oradores no podrá exceder de seis. Correspondiendo hasta cinco minutos a cada uno de ellos. En la referida media hora no se admitirán interrupciones, no se podrá tampoco plantear durante ella cuestiones urgentes o de orden, ni hacerse aclaraciones o rectificaciones a lo expresado por los oradores, los que serán llamados al orden en caso de hacer alusiones personales. Tampoco se podrá fundar el voto. Constitución de la República Oriental del Uruguay Artículo 88. La Cámara de Representantes se compondrá de 99 miembros elegidos directamente por el pueblo con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país. No podrá efectuarse acumulación por sublemas ni por identidad de listas de candidatos corresponderán a cada departamento dos representantes por lo menos. El número de representantes podrá ser modificado por la ley, la que requerirá para su sanción dos tercios de votos del total de los componentes de cada Cámara. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 90. Para ser representante, se necesita ciudadanía natural en ejercicio o legal con 5 años de ejercicio y en ambos casos 25 años cumplidos de edad. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 93. Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, al presidente y el vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves después de haber conocido sobre ellos, a petición de parte o de algunos de sus miembros, y declarado haber lugar a la formación de causa. Constitución de la República Oriental del Uruguay Artículo 104. La Asamblea General empezará sus sesiones el 1 de marzo de cada año, sesionando hasta el 15 de diciembre o solo hasta el 15 de septiembre en el caso de que haya elecciones, debiendo entonces la nueva Asamblea empezar sus sesiones el 15 de febrero siguiente. La Asamblea General se reunirá en las fechas indicadas sin necesidad de convocatoria especial del Poder Ejecutivo, y presidirá sus sesiones, y las de la Cámara de Senadores, hasta la toma de posesión del vicepresidente de la República, el primer titular de la lista de senadores más votada del lema más votado. Solo por razones graves y urgentes, la Asamblea General o cada una de las cámaras, así como el Poder Ejecutivo, podrán convocar a sesiones extraordinarias para hacer cesar el receso y con el exclusivo objeto de tratar los asuntos que han motivado la convocatoria, así como el proyecto de ley declarado de urgente consideración, que tuviera estudio aunque no estuviera incluido en aquella. Asimismo, el receso quedará automáticamente suspendido para la cámara que tenga o reciba, durante el transcurso del mismo, para su consideración, un proyecto con declaración de urgente consideración. La simple convocatoria a sesiones extraordinarias no bastará para hacer cesar el receso de la Asamblea General o de cada una de las cámaras. Para que el receso se interrumpa, deberán realizarse efectivamente sesiones y la interrupción durará mientras éstas se efectúen. Constitución de la República Oriental del Uruguay Artículo 109. Ninguna de las cámaras podrá abrir sus sesiones. Mientras no esté reunida más de la mitad de sus miembros, y si esto no se hubiera realizado el día que señala la Constitución, la minoría podrá reunirse para compeler a los ausentes bajo las penas que acordaren. Buenas tardes, si pueden ir ocupando su banca los legisladores. Primero, quiero saludar en segunda barra la Escuela Rural número 50, Gabina Esilda Vázquez, Canelón Chico, Canelones, y también está la Escuela número 1, Timoteo Aparicio, del mismo departamento. Saludos a todos. Está abierto el acto, de se cuenta de las exposiciones escritas presentadas. El señor representante Alfonso Leret, problemas en el saneamiento de Atlántida departamento de Canelones destino a Ministerio de Ambiente y por su intermedio a OCE intendencia de Canelones. El representante Alfonso LRT, paradores abandonados en la rambla de Atlántida departamento de Canelones destino a Ministerio de Turismo intendencia de Canelones. Representante Alfonso LRT, posibilidad de instalar un cajero automático en el balneario Cuchilla Alta departamento de Canelones destino a Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio al Representante Gabriel Tignalini, situación del sector turístico en el Departamento de Rocha, destino Presidencia de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Turismo, de Representante Juan Martín Rodríguez, reconocimiento a los mártires ucranianos, destinos Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio al Consulado Honorario de la República de Ucrania en nuestro país y a la Embajada de la República de Ucrania en la República Argentina, Intendencia Río Negro con destino al municipio de San Javier. Se votarán oportunamente. Dese de cuenta de las inasistencias anteriores. Inasistencias representantes a la sesión extraordinaria realizada el día 26 de octubre de 2023. Con aviso, Rodrigo Albernaz, Fernanda Araujo, Javier Radichoni, Javier Utermark y Pablo Viana. Sin aviso, Jorge Alviar, Rubén Basigalupe, Gabriel Barreiro, Fra Francisco Benedito, William Caballero, Sebastián Cal, Germán Cardoso. Federico Casareto, Armando Casténdebat, Walter Servini, Mario Colman, Milton Corvo, Julio Daniel Correa, Álvaro de Alfredo de Matos, Juvenil Díaz, Valentino dos Santos, Omar Esteves, Luis Galo, Gabriela Yanoni, Rodrigo Goñi, Eduardo Guadalupe, Alexandre Isurralde, Miguel Irrazábal, Pedro Gidoñán, Alfonso Olerete, Álvaro Lima, Cristina Lustenberg, Daniel Martínez, Martín Melasi, Juan Moreno, Gonzalo Mujica, Nancy Núñez. Gonzalo, Oneto, Marne Osorio, Ope Pasqué, Iván Posadas, Nivia Reich, Álvaro Rodríguez Hunter, Conrado Rodríguez, Sebastián Sanguinetti, Felipe Esquipani, Raquel Verdún, Álvaro Viviano y Gustavo Subía. Habiendo número justo, 25 legisladores, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de las que se dio cuenta hoy. Y el pasado 26 de octubre. Se está votando. 24 en 25 afirmativo. Se entra en la media hora previa. Tiene la palabra el diputado Javier Utelmark. Presidente, eh, la verdad que. Hoy queremos hacer una, una presentación este, en la cual nos han llegado la preocupación de, de varios este, vecinos y sobre todo gente de quinoterapia de la, de la ciudad de Dolores, de, despertando sueños. Este, la verdad que la preocupación es, es grande por el tema de eh, el alojamiento este, que no existe. Eh, permanente o transitorio para personas mayores de 18, 18 años en situación de discapacidad. Eh, nosotros, como todos sabrán, tenemos la Ley eh, 18.651 eh, de Protección Integral de Personas con Discapacidad, la cual fue promulgada en el año 2010, y en su artículo este, número 37, inciso C, eh, dice, promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas con discapacidad cuya atención sea imposible a través de los grupos familiares y reglamentará y controlará su funcionamiento en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Lo que nosotros estamos este, pidiendo, que esta ley, este, por lo menos para, para nuestra zona, nos está este, eh, cumpliendo. Creemos que la verdad que el Ministerio, eh, el MIDES, junto con el Ministerio de Salud, pueda este, tener eh, hogares. Este, sobre todo para obviamente para las personas con, con discapacidad que no tienen eh, los familiares. Este, creemos, eh, muy oportuno eso, eh, que obviamente sean esos, esos alojamientos con todas las condiciones este, correspondientes, con todo el personal este, que debe llevar ver, verdad, para, para una buena atención a todas esas personas. Creemos que eh, realmente eh, se debería este, coordinar entre diferentes instituciones, entre ACE, MIDES, eh, las Intendencias, obviamente. Sé que en algunos lugares se, se, está, se, ha, se ha abierto algún, algún alojamiento eh, muy, muy específico, como la ciudad de San José, pero bueno, queremos este, realmente, eh, hemos estado en contacto, como decía, con la este, gente de quinoterapia de, de nuestra ciudad y, y creemos que... Eh, es, es un tema que necesitamos en forma urgente poder este, eh, intervenir en esto y bueno, que el Estado obviamente eh, tiene que la potestad y, y por ley eh, la obligación de tener estos alojamientos para las personas con, con discapacidad. Este, obviamente que eh, queremos que esto, estas palabras pasen al, al Ministerio de, de Desarrollo Social, al, al Ministerio de Salud Pública, al INAU. A la, Intendencia, a, la, a la Intendencia de Soriano, a la Junta Departamental. Eh, y bueno, queremos agradecer a mucha gente que nos ha ayudado, tenemos el, el proyectito aquí que lo vamos a hacer llegar, este, para lo cual este, mucha gente que nos, nos ha dado una mano para poder armar esto eh, y poder presentarlo hoy en este día, como la licenciada este, Giselle Varela, que es licenciada eh, ocupacional. Este, instructora de rehabilitación también Sabrina Ruiz, eh, la ex presidenta de Quinoterapia Ángela Morales. Eh, bueno, queremos que eso se pueda hacer este, posible y queremos para, para Dolores o para su zona, ese alojamiento este, debería ser regional, ¿verdad? Eh, porque yo sé que esto cuesta este, muchos recursos, pero bueno, este, queremos que en este periodo se pueda concretar algo de eso como se ha concretado en algunas otras eh, ciudades, en algunos otros departamentos. En otro orden de cosas, este, queremos invitar al, al presidente, a la Cámara, este, al lanzamiento de los festejos de los 400 años de, de la Fundación, el proceso fundacional de Villa Santo Domingo Soriano, que va a ser este 24 de noviembre a las 10 y 10.30 en la Junta Local de Villa Soriano. Así que bueno, este, invitamos al cuerpo de la Cámara para los que nos quieran acompañar, para el primer poblado de nuestro de nuestro país es el proceso fundacional de nuestra de nuestra villa este, así que bueno el 24 de noviembre los esperamos por Villa Santo Domingo Soriano muchas gracias presidente gracias a usted por la invitación se está votando lo solicitado no la invitación lo que anteriormente había marcado como destino de sus palabras Se está votando 40 en 42 afirmativo Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el diputado Enzo Malán. Gracias, presidente. Bueno, me quiero referir hoy a dos temas. En primer lugar, quiero referirme a la Ley de Fomento y Protección del Sistema Deportivo, la Ley 19.828 del 2019. Esta ley tuvo un decreto reglamentario, el 312 del 2021. Este decreto regula la ley. Eh, tiene 16 artículos, pero mm, nos interesa el artículo quinto que reglamenta el 7 de la ley, que es el asunto que ahora nos interesa. Y el mismo dice que para el ejercicio de la actividad de preparador físico, entrenador o director técnico, entrenador, asistente, en toda disciplina del deporte federado, ya sea profesional, amateur, universitario o infantil, en cualquiera de sus modalidades, categorías o géneros, será obligatorio contar con título habilitante. A la respectiva constancia o la respectiva constancia de la formación correspondiente. Quienes desempeñen la actividad de orientador técnico o similar en el fútbol infantil también deberán contar con título habilitante o la respectiva constancia de la formación correspondiente. Esta reglamentación debería entrar en vigencia o debió entrar en vigencia el 10 de septiembre del 21, pero no fue así porque hubo un acuerdo entre AUDAFI, OFI y AUF. Que, propuso, que pospuso su entrada en vigencia para septiembre del 2023. Esto quiere decir que si hay acuerdo y voluntad se pueden establecer otros criterios y otras fechas para un cronograma al cual todos los clubes puedan llegar. Pero también un decreto o adenda o modificación de la ley donde se busque resolver aspectos esenciales que tienen que ver con el fondo del asunto. Es decir, algunas de las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo... ¿Se va a exigir título a todos los deportes? ¿Básquetbol, fútbol, rugby, tenis, fútbol, sa fútbol, sala, etcétera? ¿Cómo se hará su contralor por la Secretaría Nacional de Deporte? ¿Y qué mecanismos se van a utilizar para dicha tarea? ¿Qué sucederá en caso de incumplimiento de contar con el título? ¿Qué sucederá en aquellas localidades del país que no cuenten con personas recibidas con título habilitante? ¿Se piensa financiar cursos de técnicos de forma gratuita por el Estado? ¿Bajo qué rubros de consejo de salario se incorporan los técnicos? ¿Qué normas laborales específicas se tendrán en cuenta para los técnicos y su ejercicio? ¿A qué caja de seguridad social realizarán los aportes los técnicos? ¿Un técnico puede realizar su tarea sin recibir alguna contraprestación? Todo esto debería tenerse en cuenta. Se entiende necesaria, sí, señor presidente, la formación de los entrenadores, pero también se debe entender que no todos los clubes tienen las mismas posibilidades por la territorialidad o por lo económico. Por tanto, estamos solicitando que se postergue dicha exigencia y se elabore un cronograma accesible, garantizándose la real posibilidad a los cursos de capacitación por parte de todas las ligas afiliadas a OFI. Hace unos días me comuniqué con la Secretaría Nacional de Deporte, donde comuniqué la posibilidad de este planteo, y creo que desde el desconocimiento... Reitero, creo que desde el desconocimiento de la realidad de los clubes del interior y especialmente del interior profundo se nos respondió que la ley estaba vigente desde hace años y que debía cumplirse, sin más. Los clubes de fútbol que aportan a la sociedad y a la cultura, a la salud, a la educación, etcétera, están de acuerdo en cumplir la ley, pero si desde la institucionalidad no se ofrecen posibilidades efectivas para todos los clubes, no todos van a llegar. Solicito que mis palabras pasen a las ligas de fútbol de Soriano, a OFI, a la Secretaría Nacional de Deporte y al Ministerio de Educación y Cultura. En segundo término, quiero referirme, señor presidente, al municipio de Cardona. Nos plantea la concejal del Frente Amplio, Cristina Álvarez, y su suplente, Ana Bionda, que la forma de trabajo no es la correcta según lo estipulado en la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana. Desde hace meses no se cuenta en las sesiones con número suficiente de los representantes del Partido Nacional. La no asistencia de los concejales oficialistas, la mayoría de las veces, no permite realizar mociones porque no se cuenta con el quórum necesario. Al Consejo, por tanto, a nuestra concejal, no se le informa previamente de reuniones con instituciones o autoridades cuya presencia, la presencia de las minorías allí representadas, podría aportar propuestas o ser informada como corresponde de los diversos temas. En resumen, dejó de ser un municipio, consejo integrado por cinco miembros, donde uno es el alcalde, para transformarse en una alcaldía donde individualmente gestione un alcalde y sin ningunea a las minorías. Desde esta banca del Frente Amplio, total respaldo a la concejal del Frente Amplio de Cardona y trabajaremos para que esta situación cambie. Solicito, señor presidente, que esta, esta parte... De mis palabras pasen a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, al Plenario de Municipios del Uruguay, a la Junta Departamental de Soriano, al Congreso Nacional de Diles, al Municipio de Cardona, al Comité Selmar Michelini de Cardona y a la Mesa Política del Frente Amplio de Soriano. Muchas gracias. Gracias a usted, diputados. Se está votando lo solicitado. 44 en 45, afirmativo. Continuando tiene la palabra la diputada Micaela Melgar. Gracias, presidente. En mi familia no contratamos negros porque no son trabajadores, mucho menos los negros brasileños de origen africano. Esos son más vagos aún. El brasilero cruza a gringo, ese sí es trabajador. Al peón hay que explotarlo de igual manera que al pobre. Y si no le gusta, hay que dejarlos morir de hambre. Estas expresiones son parte de una denuncia que hicieron estudiantes del Polo Educativo de la UTU de Rivera. Ante esta situación que los estudiantes plantean que vivieron, las autoridades de su centro educativo resolvieron no tomar acciones. Finalmente se toman acciones por parte de las autoridades de la educación porque fue leída una de las cartas que presentan los chiquilines en eh, la otra Cámara, en la Cámara de Senadores, y allí se inicia una investigación, se inicia una investigación administrativa en secundaria, pero sin embargo no se inició. Eh, ningún procedimiento penal porque a pesar de que funcionarios públicos toman contacto con estos hechos de apariencia delictiva, no se presenta denuncia penal. Sin embargo, luego sí se hace por parte de quienes han sido agredidos. Las personas que son denunciadas por los estudiantes actualmente se... Se mantienen dando clases en el mismo centro educativo y no solo fueron denunciados por estos dichos que me llenan de indignación leerlos, y me imagino lo que habrá sido escucharlos, sino que también son denunciados por llegar tarde a trabajar, por, por no ir si llueve y por haber hecho limpiar sus... Trailers personales a los estudiantes. En una oportunidad eh, tuvieron a los grises, según relatos de los chiquilines, limpiando sus camiones con acetona unas cinco horas. Y sin embargo, las autoridades educativas, cuando los chiquilines fueron a plantear esta situación, reaccionaron amenazándolos con pérdidas de becas y de calidad. De, de, de su situación en el espacio educativo. Inicialmente se llama la atención sobre esto, algún medio de prensa lo levanta y al día de hoy no ha pasado más nada. Y no es la única situación de violencia y de acoso en el ámbito educativo en Rivera. Pocos días después... Se presenta una denuncia también en un centro educativo de la UTU en Rivera. 44 estudiantes presentan una denuncia por acoso sexual en un hogar de la UTU. Tres meses después, tres meses después, tienen que organizarse porque no se había iniciado ninguna acción. Quisiera proponerle a las autoridades tanto de la educación como de el resto de las instituciones que deben velar por la concreción y el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pongan un ojo y que estén alertas ante las situaciones que están viviendo los chiquilines y las chiquilinas en esa zona porque como sociedad nosotros estamos apelando todo el tiempo a la educación como forma de integración social, les pedimos a los gurises que vayan a la educación pública, que lo vean como un espacio seguro, que apuesten a la educación como forma de salir adelante. Y cuando van a la educación y viven hechos de extrema violencia, de extrema violencia, que atentan contra sus derechos, se organizan y los denuncian, lo que les pasa es que viven situaciones de reiteración de la violencia. Les solicito que envíen mis palabras a la Fiscalía General de la Nación y al Codicen de la nep Buenas tardes a todos. Se va a votar a lo solicitado por la legisladora. Se está votando. 42 en 44. 42 en 44, afirmativo. Continuamos con la media hora previa. Tiene la palabra el diputado Marne Osorio. Muchas gracias, presidente. Hoy nos referiremos. Al turismo y la importancia del mismo. El sector turismo ha sido desde hace varias décadas uno de los sectores de nuestra matriz productiva y económica de los más importantes. Se ha convertido en un factor muy relevante de desarrollo socioeconómico de nuestro país. Ya es conocido por todos lo que significó para este sector el pasaje devastador de la pandemia, fronteras cerradas, etcétera, siendo uno de los sectores. Sino el sector que sufrió más en el mundo y donde nosotros no fuimos la excepción, pese a todas las medidas mitigadoras que tomó el gobierno para permitir la sobrevivencia de las empresas. Pero a pesar de ello, hoy podemos ver una nueva realidad. Queremos compartir lo que ha sido la vertiginosa recuperación del sector en un cortísimo periodo de tiempo y que hoy ya muestra claros signos de fortalecimiento para seguir creciendo a pesar de los grandes desafíos que le genera la realidad regional, con vecinos en medio de crisis muy profundas. Compartiremos algunos datos. El turismo receptivo en el primer trimestre de este año contamos con la llegada de casi dos millones de visitantes, generando un ingreso de más de mil millones de dólares constituyendo un nuevo récord en visitantes, superando al año 2019 y casi igualando los ingresos para ese mismo año. En, en turismo interno, este mismo trimestre arroja resultados que da cuenta de una propuesta turística que alcanza a todos los departamentos del país, con una oferta sumamente diversificada. Turismo naturaleza, turismo rural, turismo arqueológico, gastronómico, deportivo, minero, cultural, etc. Volvimos a recuperar el turismo de cruceros, alcanzando un nuevo récord en la última temporada estival en número de cruceros que arribaron a nuestras costas y en la cantidad de cruceristas que descendieron y consumieron por un valor superior a los 16 millones de dólares. Recuperamos la conectividad aérea, estamos muy cerca de tener el mismo nivel de conectividad prepandemia y además contamos con nuevas empresas operando en nuestra plaza. En el turismo de eventos y reuniones, gran dinamizador de las economías locales, vamos a estar alcanzando probablemente el año en curso un nuevo récord superando al año 2019 que había sido el más alto de todo el periodo anterior. Uruguay alcanzó el lugar 49 en el mundo y el sexto en Latinoamérica como destino de turismo de eventos y reuniones, el más alto alcanzado hasta la fecha. Se están procesando licitaciones para la construcción de dos hoteles de altísima gama en dos departamentos, Rocha y Paysandú, con acciones coordinadas entre gobierno nacional y gobierno departamentales. Y todo esto no fue casualidad, fueron políticas diseñadas y ejecutadas por el Ministerio de Turismo, con la conducción del ministro Tabarevier y todo el equipo de esa Secretaría de Estado, en coordinación con todo el Gobierno nacional y la garra y el profesionalismo de nuestros empresarios y trabajadores del sector. Entre esas políticas implementadas, vale la pena mencionar algunas se brindaron beneficios a los turistas residentes para estimular el turismo interno. Se brindaron beneficios a los turistas no residentes con el objetivo de mitigar la difícil situación en Argentina e incrementar el turismo desde Brasil, un objetivo logrado claramente. Se implementaron beneficios para inversores en el sector turismo desde los pequeños empresarios hasta importantes empresas. Se realizaron acciones promocionales muy bien direccionadas al público objetivo, haciendo uso de la multimedia y la tecnología, realizando lanzamientos conjuntamente con el sector privado y los gobiernos subnacionales. Se promovieron ámbitos de negocios con actos de, y protagonistas del sector con un rol facilitador del Estado. Y no podemos abstraernos de la realidad argentina, lo que hace más meritorio este logro al diversificar la oferta e implementar estrategias innovadoras. El sector turismo está de pie, vigoroso, necesita continuar siendo objeto de políticas públicas que los respalden, que los promuevan y que los ayuden a seguir apostando al gran diferencial de la calidad del destino Uruguay y no quedarnos solamente en los aspectos de conveniencia económica, tan vulnerables y frágiles para la realidad regional que hoy nos toca vivir. Señor presidente, solicito que estas palabras sean remitidas al Ministerio de Turismo, a la Cámara de Turismo, al Congreso Nacional de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles y al Plenario de Municipios. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes. ¿Se va a votar lo solicitado por el diputado? ¿Se está votando? 47 en 48. 47 en 48 afirmativo. Continúa. Tiene la palabra el diputado Nicolás Lorenzo. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros venimos escuchando de que este Parlamento ya lleva casi 50 legislaturas de actividad. Por este recinto han pasado y seguirán pasando representantes nacionales de todos los departamentos de nuestro país. Entiendo que a esta altura existe un conocimiento acumulado de las dinámicas de trabajo que aquellos que ejercemos coyuturalmente la representación de nuestra ciudadanía. Cómo se llevan a cabo las sesiones, cómo se tratan los temas, cómo es el trabajo cotidiano en las comisiones. Y una tercera no menor y muy importante que llevamos adelante en lo que tenemos la posibilidad y el honor de representar a nuestro departamento, que es hacer las recorridas estar cerca de la gente, escuchar sus propuestas, sus proyectos, trasladar muchas de esas propuestas acá para que tengan eco y voz. Eso es una tarea que venimos desarrollando desde que asumimos y estamos culminando ya el cuarto año. Presidente, Artigas, el departamento que provengo, igual que la mayoría de los departamentos del interior, tienen una cantidad de ciudades y poblados que tienen mucha demanda. Entonces, a los representantes del interior lo que nos lleva adelante es recorrer... Esos, esos centros poblados, esas po pequeñas poblaciones, cada uno con su propia impronta y su propia demanda, que es una tarea que a nosotros nos satisface y mucho porque el rol nuestro es representar al departamento. Me han escuchado muchas veces mencionar la problemática de nuestro departamento en cuanto a los indicadores, las situaciones socioeconómicas, que se arrastra de larga data. También en las rendiciones de cuentas en el presupuesto quinquenal, hemos solicitado algunas cosas que tengan el sello o el nombre para el departamento de Artigas para poder revertir las situaciones que hoy son lamentables en cuanto al empleo, la informalidad, los indicadores de pobreza, los índices de alfabetización, culminación de ciclo vacío, y ni que hablar de aquellas personas que pueden estudiar una carrera terciaria o universitaria. Nosotros también no solo venimos solicitando y denunciando algunas cosas que nos parece que están equivocadas, sino que también nosotros venimos trabajando. Y hemos traído propuestas para revertir la situación. Propuestas por pequeños comerciantes, la situación que tenemos del tipo de cambio, tanto de Brasil como de Argentina. También venimos realizando algunas propuestas que tienen que ver con la instalación de alguna carrera universitaria. Este, es sabido que hemos logrado llevar a los consejeros hacia la ciudad de Artigas. Hemos hecho propuestas concretas de cómo desarrollar tareas, una sede, cómo carreras sean importantes. Pero también venimos desarrollando algunas tareas puntuales en algunos barrios más alejados de lo que sería el casco urbano de la ciudad artía como por ejemplo el barrio eh, que hoy es barrio, Centro Poblado Pintadito, donde allí cerró el centro MEC, en algún momento quedó el mobiliario, nosotros hemos seguido constantemente reuniéndonos en estas recorridas con los vecinos, donde ellos solicitaron, ya por el octubre del año 2020, nosotros gestionamos y presentamos un informe para que se creara un centro de atención ciudadana o el nombre que le quieran dar, que es a través del correo, para que los pobladores puedan hacer allí los trámites correspondientes. También hemos hecho algunas gestiones, y nos reunimos con la Intendencia, también con la Secretaría de Deporte, para la cancha multiuso de Cerro Ojido. Son dos centros poblados que están eh, más alejados, como yo mencionaba, del centro de la ciudad y que necesitan también que se les llegue, que el Estado esté presente. Y en algunos de estos centros poblados hemos trabajado y tenemos experiencia. Por ejemplo, en Pintadito y Desarrojido se trabajó mucho lo que tiene que ver con el consumo de sustancias que hay en, el, en esa zona, la problemática que tenemos en el departamento, que es eh, lo que se lleva adelante con el no cabo de las drogas, que sigue funcionando, que en aquel momento, en el periodo 2010-2015, el Frente Amplio lo tomó la Intendencia como suyo, lo llevó adelante a través de un boxeador profesional. Julio César Silveira, conocido por muchos como bicampeón nacional, trabajó con muchos jóvenes que lo pudo sacar de lo que tiene que ver con la problemática del consumo de drogas. Hoy esos jóvenes le agradecen que, lamentablemente, eh, no continuó ese proceso en el año 2015 hasta el día de hoy. Y eso es una carencia porque este trabajo que realizaba este boxeador profesional, conjuntamente con otras políticas, era sacar a la mayoría de eh, los pobladores de esas zonas que se pretendía que se hiciera por todo el departamento y todos los poblados de Artillas. Ahora, nosotros venimos a solicitar a través de las autoridades correspondientes del CODICEN, es que en, por decir, un, mantener a, a lo que es pintadito, se solicita, allí se crea un liceo modelo, y una escuela, pero muchos mayores de 18 años no han culminado el ciclo básico o la educación media. Lo que solicitamos nosotros es que allí se instale un programa rumbo que puede ser itinerante. Hay una personalidad jurídica del barrio, hay un centro educativo que puede prestar sus instalaciones y que allí empiece a funcionar un programa rumbo en Barra Pintaito. Señor presidente, me parece que estos planteos que hacemos de estas dos zonas específicas. También hemos traído de todo el departamento, son necesarias, le hacen bien al departamento y nuestro rol como representantes es que esa voz sea escuchada y que provienen de los propios vecinos. Presidente, solicito que mis palabras vayan a la Intendencia Departamental de Artigas, a la Junta Departamental de Artigas, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Administración Nacional de Educación Pública, a la Secretaría Nacional de Deportes, al Ministerio de Trabajo Seguridad y Seguridad Social a la oficina de Plenamiento y presupuesto y a todos los medios de comunicaciones del alcance nacional y departamental muchas gracias presidente muy bien diputado muchas gracias a usted pasamos a votar lo solicitado por el legislador está votando 52 en 53 afirmativo continúa con la y finalizando con la media hora previa la diputada Silvia Ibarburu Muchas gracias presidente. Bueno, en el día de hoy eh, voy a hablar sobre una, eh, una proclama que se hizo desde Río Negro, un, un interesante proceso de participación eh, amplio, en relación a la problemática que, bueno, que siempre insistimos con el mismo tema, pero obviamente para nosotros es el tema principal que está sucediendo en Río Negro y en la región del, del litoral en relación a este, bueno, la situación eh, económico-laboral que, que está, que está este, la crisis, podríamos decir, este, eh, económica y laboral que está pasando el litoral y en particular nuestro departamento. Eh, no vamos a hacer eh, referencia al diagnóstico que tantas veces hemos hablado aquí, más o menos creo que todos sabemos la situación cuál es. Lo que sí quisiera eh, comentar que... Eh, desde hace bastante tiempo, hace más de bastante más de un año, que se viene intentando eh, llamar la atención del, del poder ejecutivo hacia la región, eh, reclamando medidas que realmente tiendan a eh, frenar el deterioro eh, que se está sucediendo en el litoral. Y eh, hace poco más de poco menos, perdón, de, de un mes por iniciativa de la Asociación Comercial Industrial de Río Negro, hizo un llamado a, a los interesados en participar eh, de una reunión para poder conversar sobre este tema, eh, como, bueno, como una nueva forma de, de, de ver si entre todos se podía lograr justamente eh, algún tipo de, de medida que realmente mitigue o tienda a mitigar la situación. Eh, se hicieron dos reuniones y muchísimos intercambios vía WhatsApp, vía teléfono, para poder llegar a una, a una proclama común, una proclama que se dio a llamar eh, Río Negro Unido, donde participaron, además de los comerciantes de, del, del departamento, eh, participaron... Eh, ediles de los diferentes partidos políticos, los dip ambos diputados, el intendente, representantes de la sociedad civil, eh, representantes de todos los partidos políticos, este, con, con, bueno, de los principales partidos políticos eh, que tienen mayor representación en el departamento. Y de ese trabajo que no fue sencillo, porque obviamente también estuvo presente en esas, en esas conversaciones, el plenario intersindical del departamento, eh, bueno, se logra una proclama, una proclama común que una de las primeras acciones era, aprovechando que el presidente de la República iba a visitar el departamento, entregarle esa proclama en mano al presidente. Eh, son un conjunto de medidas que, por un lado, hablan de, de hacer cumplir la normativa vigente en los controles de frontera y, en particular, incrementando la cantidad de funcionarios afectados a la, a la función eh, aduanera principalmente. Eh, medidas que tienden a eh, mejorar la dinámica y mejorar el consumo local a través de la implementación de las microimportaciones, a través de un aumento de los aportes de las tarjetas este, Uruguay Social, la exoneración del IVA en productos de la canasta básica. Eh, también implementar compras locales eh, a través de tarjetas de créditos y de débitos, digamos, de forma similar con una devolución, como se hace, por ejemplo, con los combustibles. Y también medidas que tiendan a eh, mitigar eh, la situación del desempleo creciente que tiene la, la, la región y nuestro departamento, este, priorizando la ejecución de obra nacional, eh, de obra pública nacional y departamental. Eh, se reclama también el seguro de paro parcial transitorio, la generación de proyectos de desarrollo local y promoción turística, la, eh, el cumplimiento de, de, la, de la obligación de contratar mano de obra local por parte de emprendimientos privados y este, de esta manera... Colocar este tema este, en la agenda del, del Poder Ejecutivo de forma este, contundente y buscando medidas que realmente tiendan a eh, mejorar la situación. Eh, la verdad, que lo que podemos decir que el resultado de, esta, de, de la entrega de esta proclama, ya termino, presidente, bueno, es que el presidente. Eh, en sus declaraciones comentó que el tema del IVA y el tema de la microimportación no estaban sobre la mesa y eh, las medidas eh, van a ser tendientes a mejorar el control aduanero. Eh, es todo lo que quería comentar. Presidente, muchas gracias. Y quisiera que mis palabras pasaran a Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Intendencia de Río Negro, a la Junta Departamental de Río Negro a las departamentales del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio de Cabildo Abierto, a la Asociación Comercial Industrial de Río Negro, al Plenario Intersindical de Río Negro y a los medios de comunicación del departamento. Muchas gracias. A usted, diputada, se va a votar lo solicitado. Se está votando. 53 en 55. 53 en 55. Ha finalizado la media hora previa, se entra en el orden del día, se va a votar si se solicitan por intermedio de la Cámara los pedidos de informes cuya reiteración plantean sus autores, los que fueron oportunamente distribuidos y se encuentran incluidos en el pliego de asuntos centrado del día de la fecha. Se está votando. 54 en 56. 54 en 56 afirmativo. El mérito a que no ha llegado a la mesa la respectiva lista de candidatos, si no hay objeciones, correspondería aplazar la consideración del asunto que figura en el primer término del orden del día y que refiere a la elección del miembro de la Comisión Permanente del Poder Legislativo para el cuarto periodo de la cuadragésima novena legislatura. Dese de cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencias por motivos personales del señor representante Alfredo Frati por el día primero de noviembre, convocándose al suplente siguiente, señora Lisette Ruiz. Del señor representante Germán Cardoso por el día primero de noviembre, convocándose al suplente siguiente, señora Eduardo Linger. De la señora representante Zulimer Ferreira por el día primero de noviembre, convocándose al suplente siguiente, señora Rosa Pellerrey. Señor representante, de la señora representante Alexandra Izurralde por el día primero de noviembre, convocándose a suplente siguiente, señora María Alvariza. De la señora representante Silvana Pérez Bonavita, por el día primero de noviembre, convocándose a suplente siguiente, señor Guillermo Silva. De la señora representante Claudia Hugo, por el día primero de noviembre, convocándose a suplente siguiente, señora Lilian Yanel García. El señor representante Wilman Caballero, por el día 1 de noviembre, convocándose de suplente siguiente, señor Marcos Acuña. El señor representante Sebastián Cal, por el día 1 de noviembre, convocándose al suplente siguiente, señora Susana Álvarez. El señor representante Mariano Tucci, por el día 3 de noviembre, convocándose al suplente siguiente, señor Walter Loureiro. Licencia por enfermedad, la señora representante Susana Pereira, por los días... Primero y 2 de noviembre de 2023, convocándose el suplente siguiente, señor Julio Cromberg. Ante la incorporación a la Cámara de Senadores, del señor representante Armando Catenevat, por el día primero de noviembre, convocándose el suplente siguiente, señora Laura Burgoa. Licencia por motivos personales, el señor representante Gabriel Gianoli, por el día primero de noviembre, convocándose de suplente siguiente, señora Miriam Silva. Licencia por motivos personales, señor representante Marno Osorio, por el día primero de noviembre, convocándose de suplente siguiente, señor Raúl Sander. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. 52 en 54. 52 en 54. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. En consideración, el asunto que figura en el segundo lugar del orden del día: impacto generado por las obras del Ferrocarril Central, exposición del señor representante Walter Servillo. Muchas gracias, señor presidente. También agradecer a, a la Cámara por, por votar eh, la autorización para esta exposición. Que entendemos que es sumamente importante y está lejos de ser un reclamo local, si bien hay varios reclamos que traemos en esta exposición, pero entendemos que el ámbito en donde se deben conocer los problemas que están sufriendo los vecinos que están siendo afectados por, por esta obra del ferrocarril central que vienen siendo afectados desde el comienzo de obra en algunas zonas desde enero del año 22 y en alguna otra zona desde el año 21, eh, se tiene que conocer y se tiene que conocer en este ámbito y a partir de esta exposición espero que las coordinaciones y, y los esfuerzos por solucionar estos problemas se multipliquen y empiecen a lograr efectos que ayuden a los vecinos a mejorar su diario vivir, su calidad de vida, que lamentablemente con esta obra se vio afectado por la eternidad, porque es muy difícil pensar que obras de una magnitud tan grande como las que se vienen haciendo en distintos lugares se van a, a desaparecer, se van a romper, se van a demoler o se, va, se pueden transformar en algo que hoy no lo son. Entonces entendemos necesario ponerle un contexto a estas obras, señor presidente, porque estas obras vienen nada más y nada menos que del contrato que se hizo en el gobierno anterior en donde... Quien gobernaba el país era el Frente Amplio y realizó el acuerdo con la papelera eh, en un acuerdo que ustedes lo tendrán presente, fue muy controvertido porque en la oposición de ese momento no obtuvo acceso a ese contrato ni a los detalles del contrato, pero la realidad que el ferrocarril central estaba presente la ejecución del ferrocarril, de la obra del ferrocarril central, que muy bien me pueden decir no es exclusivo de uso de UPM, de la papelera, pero eh, sin esa obra que la aseguraba el gobierno, el Estado de Uruguay, la inversión de la papelera no se realizaba. Entonces esa obra que quedó comprometida del gobierno pasado del Frente Amplio, en donde la oposición de ese momento no tuvo acceso a los detalles, es la que se está ejecutando hoy. Y esto, presidente, es para ponerle un contexto general de cómo viene la cosa y para que los vecinos también sepan con exactitud el nacimiento y el desarrollo de la misma. Cuando se da el cambio de gobierno en, el, en nuestro país... Y como es tradición y costumbre del Uruguay, este gobierno de coalición cumple con el acuerdo pactado y firmado entre el Estado uruguayo y UPM en donde le aseguraban esta obra para el transporte de la producción de la papelera hacia el puerto de Montevideo. La coalición cumple. Este contrato cumple ese acuerdo como las buenas tradiciones que destacan a nuestro país a nivel internacional y también en ese proceso se intenta mejorar muchas cosas. Se dan negociaciones en donde muchos tendrán presentes que el número de expropiaciones que se <coughs> Perdón. el número de las expropiaciones que se plantearon en un principio no lo eran. Apenas se estaba hablando de un 10% de las expropiaciones que hasta el día de hoy se vienen realizando. Hoy estamos pasando las 1.100, 1.200 casi expropiaciones que se realizaron de ese proyecto que se programó mal desde un principio. Y esas negociaciones se fueron dando entre el Estado uruguayo y la empresa UPM. ¿Se logró hacer modificaciones por parte del gobierno de coalición? Sí, se lograron hacer. ¿Son las que pretendían los vecinos o las que se merecían los vecinos? Lamentablemente no, presidente. Sí, hemos tenido algún punto este, de acuerdo en donde, por ejemplo, recuerdo en la ciudad de Las Piedras, se cerraba, por ejemplo, el paso a nivel de la calle Ejauri. Que comunicaba nada más y nada menos la ruta 5 Viejas con el sanatorio de Crami, que tiene uno de los CTI de Canelones, porque les recuerdo que hasta antes de que se instalara en este periodo de gobierno el CTI en el Hospital de las Piedras, el CTI más cercano era el de Sanatorio de Crami en esa ciudad. La obra, el proyecto original, planteaba el cierre de este paso de nivel y este gobierno pudo hacer las negociaciones para, para que se cambiara esto como una de las partes, por ejemplo recuerdo en la ciudad de Canelones, en el paso a nivel de donde está ubicado el sanatorio de Comeca, se daba una situación similar, en donde no se dejaba paso a nivel, eh, una zona comercial que quedaba aislada. En recorridas con el ministerio se pudo realizar un cruce aéreo para peatones, para motos, y también se plantea una calle lateral en donde hay que expropiar. Eh, en la magnitud de la obra, muy poco terreno para una solución que, que es muy buena para esa zona. Es decir, y mucha más, negociación, negociaciones con respecto al impacto de la obra en cada zona. Eh, principalmente Montevideo y Canelones, por el nivel de población que tienen de afección, son los reclamos más grandes. Yo recuerdo que en el periodo pasado, cuando se estaba dando la discusión quien estuvo en esta banca anteriormente como, eh, como legislador departamental, Adrián Peña, que hoy es senador, planteaba la posibilidad de que se diera eh, un desarrollo de la vía hacia Nueva Palmira, en donde a través de ese puerto se pudiera sacar la pasta, producto de la papelera, sin la necesidad de hacer este trayecto del ferrocarril que indudablemente afectó y, 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 y llegó para cambiar lamentablemente. El diario vivir de los vecinos para una forma peor, señor presidente. El problema, de Nueva Palmira, es que se dice que era un puerto rengo, porque justamente lo que no tenía era una vía férrea, es decir, el ferrocarril no llegaba ahí. Y con esa posibilidad de un trayecto alternativo, señor presidente, se podía resolver el problema sin partir al medio todas las ciudades. Ahora quiero ir a la parte específica, señor presidente, en donde a través de un video. Eh, que es, les pido disculpas por la calidad de las imágenes, pero es un video que lo pudimos hacer casero para recolectarles, eh, para verlo de forma gráfica. Comenzando en el eje más afectado, que entendemos que es Progreso, las Piedras, 18 de Mayo y la Ciudad de la Paz. Aquí empezamos por Progreso, en donde lo que están viendo es un paso a nivel de la calle Sándalo que conecta con el kilómetro 30 de la ruta 5 Vieja, en donde apenas hay un camino vecinal. Que no está habilitado para el cruce y esta vía sería la única vía alternativa, que es la calle paralela a la vía. Como ustedes lo podrán ver en aquel recorrido, no está, o sea, la calle no existe y eh, deja aislado este complejo de viviendas de jubilados del BPS, que hoy en día tienen una sola salida y eh, si, no se, si no se procura. Eh, por lo menos tener una, una calle alternativa como esa paralela a la vía, no van a tener salida para, eh, para tener otra opción. Es decir, que queda solo el paso nivel de la calle Dora Pumor de González en la ciudad de Progreso, dejando, por ejemplo, ese complejo de jubilados nada más y nada menos, porque es un complejo del BPS que queda sin salida. ¿Qué quiere decir que queda sin salida? Que... Una familia que sale a pasear tiene que esperar que pase un tren. No, presidente, una población que tiene mayor riesgo porque su edad así lo indica, porque son viviendas en donde viven jubilados exclusivamente porque son del BPS, queda aislada por este trayecto del ferrocarril, por esta obra del ferrocarril. Entonces, a través de esta exposición, uno de los puntos que estamos planteando. Al Ministerio de Vivienda para que coordine con la empresa, para que coordine con la intendencia y el municipio de Progreso en este caso, es que esa alternativa que mostrábamos en el video de la continuación de la calle paralela a la vía se pueda desarrollar en donde hoy existe un camino vecinal, en algo que ustedes me dirán es una solución muy simple, pero la realidad es que los vecinos todos los días no tienen esa salida. Entonces creo que se tiene que buscar el camino para poder mejorarlo. En progreso, otro de los puntos que estamos viendo es la mala terminación que están teniendo estas obras. Y ustedes me dirán, bueno Walter, pero eso se puede resolver. Sí, se puede resolver, pero los vecinos están pasando hace dos años todos los días por esta calle. Y esta es la segunda reparación que tiene, el paso a nivel más importante en el Club Progreso, que sigue a desnivel y ustedes no saben la cantidad de vehículos que se rompen por semana generando eh, muchos problemas de tránsito y, y generando inseguridad, porque el escalón que queda en esos saltos es muy profundo y los vehículos se rompen. Son toda la, Están contenidos dentro de un trabajo que realizamos en anotaciones que van a ser elevados al Ministerio. Si puede continuar, por favor. Acá estamos viendo obras de mala calidad con tapas que quedan a desnivel de la calle, generando un peligro para, para motos, bicicletas, incluso para autos que puedan romper. Carteles de pares que no tienen visibilidad. Ustedes se podrán dar cuenta que hacia la izquierda hay una curva y un muro pronunciado. Para mostrarle algunos de los defectos que los vecinos están sufriendo todos los días. Porque esto hoy nosotros lo vemos en el Parlamento. Por ejemplo, aquí, que voy a pedir que se detenga el video, se generó un desnivel grande desde la vía hacia la calle lateral, y acá ven como los vecinos están, tienen que colocar bolsas con arena para que el agua no se, muer, no, se, no se meta por las puertas de su casa. Y entonces, digo, la vía del ferrocarril era necesaria, se tuvo que cumplir con el compromiso, pero el mínimo que podemos poner es pedir. Es que se hagan los pluviales en estos cruces de progreso para que los vecinos no tengan que andar taponeando sus casas los días de lluvia. Es algo mínimo, pero casi dos años después de la obra, hoy no lo tenemos hecho. Y todos los días que llueve, a la gente se le mete el agua para su casa. Seguimos con los apuntes. Acá vemos más imágenes. Acá estamos en lo que son las condiciones de la calle cercanas a eh, la vía, acá, tenemos, acá nos vamos a detener porque tenemos el caso específico de la calle que tiene varios nombres, Senador Pasaguirre, este, el Camino del Medio, eh, Palma, es conocida como tres, tiene tres calles, es una principal de, de progreso que como ven en las imágenes quedó cerrada a la mitad del camino. Hace pocos días cuando estábamos tomando registro de las fotos, vino la empresa y pasó con el cerco y la dejó cerrada en una forma sorpresiva, en donde deja sin pasada a donde está el acceso, señor presidente, de la parada del ferrocarril. Es decir, que aisló a la gente para llegar a la parada, en algo que es muy contradictorio con lo que se quiere lograr, que es accesibilidad al ferrocarril. Continuamos, acá se ve bien claro los, los palos en el medio de la calle, para ser específico, y quedó cerrada al medio. Eso fue progreso que, por lo menos, tiene pasos a nivel. Hay que hacer una salida para la parte de, la, de, la, de esta población que vive en las viviendas del BPS, con esas soluciones en el camino vecinal, mejorando lo que son las calles, porque lo vamos a dejar para el último: algo con la intendencia estuvimos hablando, se tiene que mejorar porque las calles están destrozadas. Los vehículos rompen constantemente, es la queja de las empresas de transporte, tanto de camiones como de, de los ómnibus de los que pasan día a día, en donde se les hace imposible, señor presidente, circular. Acá estamos centrando a la ciudad de Las Piedras, que en Las Piedras tuvieron la suerte de que le hicieron el tren por trinchera, es decir, el tren pasa por debajo del nivel de la vía, eh, o, o, perdón, por, el, por debajo del nivel de la calle y estos cruces. Quedaron a la altura. Se encuentran todos rotos hoy en día, más de dos años. Miren el estado de esas calles, cómo están. Todos los autos tienen que cruzar por esa zona. Tienen la suerte de que tienen accesibilidad, de que el tren pasa por debajo y ni siquiera va a cortar el tránsito. Lo mismo para el pasaje de los peatones, pero la verdad es que la ciudad está deshecha. Sin entrar en la parte, que lo dejo para lo último también, de la afección de lo que fue la obra. Ustedes imagínense una obra de dos años en donde lamentablemente nos quedaron muchos comerciantes por el camino. Miren el estado de esas calles en donde la gente tiene que pasar todos los días, acá estamos en la esquina de la Utu de las Piedras en donde asisten más de 700 chiquilines. Eso para que se hagan una idea del estado que tienen. Acá es el cruce de la avenida principal de Las Piedras, una ciudad de 70.000 personas, en donde el cruce quedó de esta manera. Y llevamos dos años de obra y el cruce sigue igual. Y la verdad que hemos visto vehículos que han tenido que ser remolcados porque rompen en esta zona. Acá vemos otro de los cruces. El factor común de todos ellos es la calidad de la obra en donde están todas las calles rotas no hay manera de, de circular tranquilamente. Y acá vamos entrando a lo que es la ciudad de La Paz, que creo que en el orden de afección es la menos afectada, porque en La Paz se respetaron todos los pasos a nivel y se realizaron nuevos pasos peatonales. Pasos peatonales que ahora vamos a estar viendo en las imágenes, en, en donde los peatones tienen la libertad de, de poder cruzar. Aquí el problema es que... El tejido quedó colocado en el espacio que tenía que ir de retiro de la vía, pero no tenemos, eh, vamos a decir, senda peatonal. Los peatones, las bicicletas, las motos están pasando por una calle doble vía en donde no tienen lugar para circular con los problemas que generan en la seguridad del tránsito. El factor común es la ruptura de las calles por todos lados, pero acá vemos cruces de buena calidad en donde la paz y el tránsito de la paz... No se ve afectado y ya van a empezar a aparecer los cruces peatonales, como este por ejemplo, en donde los vecinos pueden cruzar de un lado a otro con total normalidad. Que ustedes me dirán, pero ¿me están mostrando un video en donde los vecinos cruzan bien? Bueno, sí, estamos diciendo que esto es la excepción. Porque hace dos años los vecinos no pueden cruzar con normalidad, porque están en el barro, en plena obra, y muchas veces tienen que inventar por dónde cruzar. Pero la excepción. Es La Paz, acá tenemos el problema de un cruce peatonal hecho al lado de un curso de agua que no tiene baranda, que es muy peligroso. Son todas anotaciones que estamos trasladando al Ministerio de Transporte. Acá el estado de la calle es deplorable y tampoco hay senda peatonal. Ustedes podrían ver a los niños ahí jugando. Eh, en general, La Paz es de la ciudad, de la ciudad menos afectada. En, con respecto a la obra finalizada, porque les vuelvo a decir, miren que en el periodo en donde estuvo en obra, los vecinos sufrieron impresionante, la conectividad era imposible y una cantidad de comercios, principalmente de pequeños comercios, que desaparecieron. Ustedes pueden ir a averiguar, el almacén no está más, la mercería no está más, la boutique no está más, desaparecieron porque no pudieron soportar estar la, aislados de la obra. Y aquí estamos llegando a, a, a la ciudad 18 de mayo, de donde soy oriundo, que lamentablemente es la ciudad más afectada de todas. Señor presidente, le puedo garantizar que los daños que hicieron en 18 de mayo con la obra del ferrocarril central son para la eternidad y no hay manera de que los podamos solucionar. Y aquí paso a detallar lo, lo, la situación. Esta es la entrada por progreso de cómo se encuentra la ciudad y estos son los cruces a nivel de, de peatones. Vamos a ir parando para ver así como estaba en el barro, ese cruce peatonal, es como los vecinos tienen que cruzar todos los días. El que se anima, porque este primer paso para peatones es uno de los cuatro y es uno de donde se ve hacia el otro lado. No tiene accesibilidad, no tiene luces, esperemos que se pueda solucionar, hay muchos vecinos que se han lastimado intentando cruzar, vamos a pedir ponerlo de vuelta por favor en la pantalla para que se vea lo que les estoy diciendo, ahí perfecto también se ve, ahí, así en, esa, en ese estado se encuentra el paso, ahí lo dejamos nomás y, y que circule. Así se encuentra, sin vereda, sin entrada, es como tiene que cruzar la gente. Aquí el tejido también se apropió de la calle y no hay senda peatonal en una doble vía donde pasan los ómnibus y eh, la gente tiene que ir en la calle. Ustedes me dirán, son problemas minúsculos, se pueden resolver. No, señores, hace dos años que se está, la gente está viviendo así, los vecinos están padeciendo esto y les puedo asegurar que no lo soportan más. Acá llegamos al segundo cruce peatonal y aquí es donde le digo que el 18 de mayo tuvo la peor afección, presidente, porque no sé a qué persona detrás de un escritorio se le ocurrió hacer este cruce peatonal en donde ahora ustedes, pongan, vamos a poner el video y lo van a ver, esto es cruzarlo de día. Así hay que cruzarlo de día. Que yo no sé quién se puede animar a cruzar. Y nos pasó que esa persona que nos cruzamos en el video nos dijo, si van a estar acá, aprovecho a cruzar, porque le daba miedo pasar. Acá llegamos al otro cruce que les quiero mostrar en las condiciones que está y ahora ha mejorado porque le pusieron un techo, pero cuando llueve se inunda, es decir, que hay que pasar de botas o no se puede pasar, en donde lamentablemente eh, es sede, hospedaje de personas que se encuentran en situación de calle, personas con problemas de adicciones, es muy complicado que cruzar por estos lugares y la gente nos anima. Pero les recuerdo, cuando esté pronto el tejido que rodea la obra, la gente va a tener que cruzar por ahí sí o sí, todos los días de su vida. Este es el cruce que le dejaron. Van a tener que cruzar por ahí. Continuamos. Acá tenemos la obra en la principal zona comercial, en donde quedaron carteles sin visibilidad, producto de un túnel que ahora se los vamos a mostrar. No hay veredas con accesibilidad, la obra quedó sin terminar. Ahí se encuentra un diente de cordoneta que está sobresalido hacia la calle, en donde lamentablemente se han registrado varios accidentes de tránsito. Podemos continuar. Ahora vamos a pasar a la zona del liceo, que este es el cruce peatonal que tiene, en donde vamos a parar por ahí, porque lamentablemente la comisaría ha tenido que venir la 30 que está muy cerquita todas las mañanas, porque se ha dado el robo a, de celulares a estudiantes o personas que, que, que bueno que están en situación de calle, que se quedan durmiendo al resguardo y a la mañana los urises del liceo no se animan a cruzar. Pero el liceo es de lunes a sábado, es decir, seis días a la semana los chiquirines no pueden cruzar por el único lugar que tienen para ir al liceo, por la obra del ferrocarril. Y eso es para que vayan tomando magnitud del problema que tenemos. Si bien el interés general tiene que estar por encima, y esto es algo que lo tomaron como interés general para todo el país, creemos que la afección a estas ciudades también tiene que ser considerada y tiene que ser mejorada. Continuamos. Acá le vamos a mostrar cómo la, el municipio, la policlínica, la comisaría y el polideportivo quedaron aislados. Acá por suerte hicieron un cruce peatonal que es funcional, cruce peatonal funcional. Estos cruces funcionan, pero no sabemos por qué en el centro comercial de las Barreras pusieron ese cruce que yo le mostré, que ahora por suerte hice imágenes a la noche para que ustedes vean lo que es cruzar en la noche. Continuamos. Continuamos otro cruce que funciona bien. Ahí quedan los cruces que funcionan, esos son los que funcionan. Acá llegamos a la zona del paso nivel, en donde siempre vamos a detenernos ahí, porque en todas las reuniones antes de la obra del ferrocarril planteamos que se iba a saturar con ese túnel en las barreras el paso nivel del Dorado. Pues se realizó. Ahora quedó mal, quedó saturado como le dijimos, la población de 18 de mayo ahora en el censo se va a ver, pero va a ser la cuarta en importancia en Canelones, se tomaban las 12.000 personas que se tenían, 12.000 o 15.000 personas que se tenían de referencia en el censo anterior, que se duplicó el número y la verdad que ese paso a nivel quedó saturado. Continuamos. Acá pueden ver la cantidad de vehículos y esto no era una hora pico que se encuentran trancados. Esto es la comisaría que queda aislado, ahí está la policlínica que está en obra porque va a tener puerta 24 horas, que va a ser de difícil acceso, que tenemos que ver cómo se remedia. El cajero, bueno, el estado de las calles que están sin pavimentar, porque se tuvieron que realizar los desvíos de la ruta y las calles no estaban preparadas y lleva a que esté todo roto. Acá estamos llegando ya al túnel, esto es el túnel de día. Esto es cruzar de día, sin señalización, no tiene específicos los espacios y la gente está cruzando por acá. Lamentablemente hemos tenido que lamentar accidentes de tránsito porque hay una curva que no se ve, el mal estado de las calles, no hay malla antivandálica, los ómnibus han sido... Este, han recibido pedradas de no necesariamente de, de vándalos, sino incluso hasta de, de liciales que están jugando con una con una picardía desmedida e incluso llegaron a romper parabrisas de ómnibus, ¿no? La malla vandálica a dos años antivandálica no está puesta. Acá vemos la salida del municipio con todo el voy a poner pausa ahí, con todo el espacio, con la vuelta que significa, porque ahora para conectar de un lado de la ciudad a la otra. Una persona tiene que hacer no menos de 15 cuadras para poder cruzar una calle a través del túnel. 15 cuadras que separan la casa de los vecinos con la mitad de un centro comercial y la otra mitad de los vecinos con la otra mitad del centro comercial. Aquí lo tienen a la noche, ya podemos seguir con lo que significa no tener sendas peatonales cuando pasa el ómnibus y los peatones. Acá ven realmente el peligro que sufren todos los días y acá les muestro nada más y nada menos lo que es cruzar de noche. No se rompió el video, no se rompió la computadora, eso es lo que se ve. Ahí vemos algo de luz porque estamos saliendo a la, a la parte superior. Pero eso es cruzar en las noches en 18 de mayo. Aquí tienen cómo quedó el paso, ahí estamos bajando y estamos cruzando. Así tienen que cruzar los vecinos que se van a trabajar, que tienen que pasar a la parada del ómnibus al otro lado, así quedó el cruce. Esa pantalla toda oscura sigue funcionando. Ahí estamos saliendo recién. Es decir, es imposible que esto pueda quedar en estas condiciones para los vecinos. Por eso lo venimos a exponer. Les quiero contar también que el 23 de junio estuvimos realizando una recorrida con la diputada Lucía Echeverri, que creo que estaba por acá, en donde hicimos los. hicimos ante esta. Ante estos problemas hicimos los contactos con la Intendencia, con el municipio y con el Ministerio, porque esta exposición que estamos realizando no es la primera vez que estamos detrás de estos problemas, sino que son varias reiteraciones en donde no hemos podido tener adelantos. De esa recorrida el 23 de junio, en donde estuvimos con la diputada Echeverry, la alcaldesa de 18 de mayo, Adriana Sánchez, el coordinador del gabinete territorial de la Intendencia de Canelones, Sergio Axfield, y por el ministerio con el ingeniero Seiter, quien es encargado de esa obra, eh, estuvimos realizando la recorrida y surgió un trabajo que ahora va a aparecer en pantallas en donde pasamos estos, estos reclamos para que se pueda mejorar esa calidad de vida. Ahora, en el trabajo que pasó la Intendencia, al cual le agradecemos y se comprometió en el asfaltado de esas calles en donde no estaba preparada para recibir el tránsito, allí las autoridades nos manifestaron que con la ejecución del último fideicomiso votado iban a estar haciendo el asfaltado de determinadas calles que las tenían contempladas en donde se estaba esperando que se retirara la obra para que no fueran dañadas nuevamente, cosa que nos parece muy, muy bien en un plan que busca entender no solamente la zona afectada por la obra, sino eh, los barrios enteros, cosas que nos parece de, de buena manera, porque eso resalta lo que es una ciudad que está en construcción. Eh, pero también la Intendencia tiene el problema de la coordinación con el Ministerio y el Ministerio con la Intendencia para saber quién tiene que hacer determinadas obras. Porque, por ejemplo, nos encontramos con la calle Elía Regules, que está para reconstruir. Que naturalmente fue afectada por el tránsito de máquinas, que la intendencia está coordinando para ver con el ministerio quién es el responsable de financiarla, porque todo, como saben, vale mucho. Estamos en desacuerdo con la intendencia con las rotondas que plantea alternativas que van a aparecer en la pantalla para lo que es el paso a nivel del dorado, en donde ya adelantamos nuestra postura, en donde nos oponemos. Esto va a generar más afección para la gente, restándole lugar de peazo. Paso peatonal y castigando aún más la zona comercial. Entonces, a esta obra que plantea la intendencia nos oponemos, así lo vamos a trasladar al Ministerio y así lo vamos a trasladar a la intendencia. Bueno, después están se encuentran los reclamos, esas van pasando porque son todos los reclamos que decíamos: de estacionamiento, de asfaltado de calles, de circulación, de la senda peatonal, eh, que no están dadas hoy. En definitiva, estimados compañeros, de la Cámara. Creemos que independientemente del partido que gobierne, la solución a estos vecinos, no solo lo de 18 de mayo, de la paz, de las piedras, 18 de mayo y de progreso, tiene que llegar. La solución a los vecinos de Canelones tiene que llegar, porque el Uruguay honra sus compromisos y está cumpliendo con un contrato que se firmó y es respetado. Pero no podemos mortificar a los vecinos con estas obras con esta, esta situación que tienen que pasar todos los días, señor presidente, porque todos los días de su vida están cruzando por ahí. Para finalizar, presidente, y no ser más extenso, creemos que hay que plantear medidas puntuales en donde el Ministerio, en coordinación con la empresa y la Intendencia, lo van a tener que realizar. A esos cruces, si pretenden que los vecinos pasen por ahí... Va a haber que existir un convenio entre la Intendencia, la empresa y el Ministerio en donde se pongan cámaras de videovigilancia, como bien lo anunció la Intendencia de Canelones que compró, en donde se contraten policías eventuales, como la Intendencia lo contrata para la Plaza de las Piedras, y esos policías estén monitoreando las cámaras. Porque las cámaras son de elementos de disuasión, pero no van a evitar que se puedan robar a las personas o las personas estén seguras. Esas cámaras van a tener que estar monitoreadas, van a tener que poner iluminación, las mallas anti-vandalismo, y van a tener que asegurarle a los vecinos que van a poder cruzar para hacer los mandados, para cobrar su jubilación o a los urises para ir al liceo, o simplemente para cruzar la calle sin tener que ensuciarse los pies, porque eso antes no pasaba y producto de esta obra a los vecinos le está pasando. Entonces, más allá del gobierno que sea a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal, el sistema político que hoy vio en esas pantallas los problemas que viven todos los vecinos, vamos a tenernos que poner de acuerdo y dar soluciones para que la gente pueda vivir lo mejor posible y la realidad es que hoy no lo están haciendo. Así que le agradezco, señor presidente, este tiempo, le agradezco a la Cámara y después, si no hay nadie más que hable, me gustaría darle algún destino a esta exposición, presidente. Gracias a usted, diputado. Tengo anotado al diputado Gustavo Olmos. Gracias, presidente. Eh, escuché con atención la intervención del, del diputado y hace un conjunto de críticas al proyecto y de preocupaciones que manifiesta que son compartibles o sea, que yo creo que esta este cierre que hizo, digamos, llamando a la responsabilidad de, este, o, al, o al, al compromiso de todos los actores en los distintos niveles para, para solucionar los problemas de la población, son, es, es absolutamente de, de recibo, pertinente y, y compartible. Pero quisiera aclarar o, o, o comentar alguna, algunas cosas. El proyecto del Ferrocarril Central, que no es el tren de UPM, es el proyecto del Ferrocarril Central. Es un desafío enorme para el país, es una. debe ser la, la principal obra de infraestructura eh, que se ha encarado en, en la historia del Uruguay y eso tiene, eh, obviamente, este, re, representa desafíos de todo tipo, ¿no? Desafíos técnicos, desafíos de impacto eh, ambiental, de impacto en las poblaciones, económicos, en fin. Pero el diputado decía que que el actual gobierno no tuvo acceso a los detalles. Yo creo que eso no es así. En, en el 7 de noviembre de 2017, estaba revisando ahora, está publicado en el sitio de presidencia y también en el sitio UPM el contrato, con todos los detalles. Que, o sea, una vez que se terminó de negociar, el contrato fue publicado y dos años antes de que fuera electo el actual gobierno, tuvo a su disposición eh, toda la información. Pero además, el proyecto ejecutivo, que es el que, el que importa los efectos de estas cosas concretas que el diputado mencionaba, fue aprobado por este gobierno, en mayo de 2021, por el entonces ministro Heber. Entonces, yo creo que acá este, hay, hay una responsabilidad del Ministerio de, de, de Transporte, de este Ministerio de Transporte, eh, porque... Además, en septiembre de 2021 el gobierno firmó muchas gracias, firmó una venda con, con UPM donde muchos de los problemas que eventualmente se podían haber detectado podrían haber sido solucionados. Este Ministerio también desmanteló o debilitó tremendamente el, el área de gestión de, de supervisión de la obra, fue este, noticia en su momento el cambio de la gerencia con un aumento de sueldo importante y con una con un debilitamiento, paradójicamente, del, de este. de las capacidades de supervisión. Capacidad de supervisión, análisis que, eh, que tampoco tenemos nosotros como parlamentarios ni el resto de la ciudadanía, porque desde mayo de 2022 no tenemos informes publicados de avance de obra. O sea, lo último que sabemos de cómo avanzó esto es de 2021. Y eso también es responsabilidad. De, de este gobierno. En 18 de mayo me consta que fue este, un, te, un tema muy trabajado porque había requerimientos técnicos que había que cumplir, había que tratar de tener el menor impacto posible en la población y en ese sentido, eh, si no me equivoco, se acordó un cruce vial inferior en la calle Borrasás, cuatro cruces peatonales inferiores, un paso a nivel en la calle Japón. Y todo el estado de todos esos cruces es responsabilidad de la actual administración. Yo creo que cierro con, con lo último de vuelta que decía el diputado. Acá todos los actores tienen que, que poner su granito de arena, pero el principal responsable es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Eh... Por una aclaración, el diputado Servini, y es bueno también decir que no se, no se genere un debate en la exposición tan elocuaz que ha hecho el diputado, más allá de las respuestas que se, que se quieran dar. Agradecemos. Gracias, presidente. Sin ánimo de generar un debate con el diputado Olmos, quien respeto mucho y sabemos que es muy responsable en su trabajo, y él estuvo preparando esto por más que. Que no iba a hacer la exposición, pero bien. Le quiero decir que no hubo ningún acuerdo en 18 de mayo para que el cruce fuera inferior. Eso fue una imposición y este gobierno planteó a través del ministerio el cambio de ese viaducto y no lo llevaron en el contrato. No llevaron el cambio del viaducto. Lo pueden averiguar, lo pueden revisar y lamentablemente en las piedras el tren sí lo pasaron por debajo, pero en 18 de mayo no. Y eso fue lo que llevó a hacer la afección aún mayor, porque si nos dijo, el diputado expresó que se buscó hacer el menor impacto posible y eso fue eh, inversamente proporcional a lo que pasó. Mientras más se buscaba minimizar el impacto, más se dañó a esa población que quedó aislada. En el año 2018, 24 de octubre del año 2018... El concejal Juan Servini, mi hermano, por eso lo tengo tan presente, miembro del Consejo 18 de mayo, planteó una reunión con el ministro Rossi en ese momento para obtener la información que el diputado Olmos dice que estaba publicada en el año 2017. Lamento informarle al diputado Olmos que la información era tan pública que ni el ministro la conocía. Porque allí el Consejo Municipal entero, con autoridades del Frente Amplio, se vino sin la respuesta. ¿De cuál era el proyecto final? ¿De cuándo se iba a empezar? ¿Cuánto tiempo demoraba la ejecución? ¿Y cuál iba a ser el impacto? A ese nivel de desinformación estamos. Seguimos hoy, y me hago responsable lo que le toca a este Gobierno, porque yo creo que hay que estar más arriba en el control de obra y afinando estos detalles. Sé que se viene trabajando por parte del ministro en ir cerrando esa etapa de negociaciones para poder darle un final, pero yo no quiero entrar en ese debate en donde unos y otros vamos a tener para decir. Lo que yo quiero es entrar en acuerdos, gobierno nacional, empresa, intendencia, municipios, para mejorar la calidad de vida del vecino, porque al vecino poco le importa quién pueda andar mejor en un debate en esta Cámara. Lo que le importa es poder cruzar al liceo, al almacén o a cobrar la jubilación. Gracias, presidente. A usted, diputado. No habiendo... Diputado César Vega. Muchas gracias, presidente. Bueno, este, unas breves palabras, sin querer quitarle brillo a la exposición del diputado Cervini. Pero esto... Esto recién empieza. Y vamos a ver lo que va. Vamos a, a empezar a ver lo que hay que ver cuando empiecen a correr por, las vías, por la vía de los ferrocarriles. Porque hay muchos puntos como este también que se pueden observar con problemas en el departamento de Montevideo. Y era lógico que esto terminara así. Porque fue sin pretender ofender a nadie, fue todo hecho a lo bolichero, presidente, a lo bolichero. Se decidió poner la planta de celulosa, ¿dónde la podemos poner? Ponerla acá. Todos nosotros tenemos que tener claro lo que se habló sobre el recorrido de la. De la vía y finalmente la entrega de una parte del puerto, nada más ni nada menos, de manera, de forma gratuita. Ahora, esta planta ya tuvo sus eventos de contaminación en, en el departamento de Paysandú, se está por ver, por ver lo que va a pasar con eso el gigantesco evento de contaminación de hace poquito en el departamento de Durazno y esperemos no ser bichos de mal agüero por alguna de las cosas que puedan pasar mientras el tren esté empezando a, a recorrer esta vía. ¿Y sabe por qué digo esto de que fue hecho a lo bolichero, presidente? Porque primero la pagamos nosotros, que nos cuesta el ojo y la cara. Todo eso que no tenemos para las escuelas, para los liceos, para los hospitales, para las operaciones que hay que hacer a veces. Este, a personas que las necesita de manera urgente. Todo eso se lo regalamos a UPM. Y fíjese qué tan bien planificado fue todo esto, que se iban a hacer unas 200 expropiaciones, como decía Servini, y, y se terminan con, con más de 200. Bastante. Bastantes problemas va a dar esto y ojalá que se resuelvan. Se resuelvan. Yo no me imagino, yo no me imagino de verdad gurizada, adolescentes, jóvenes, viejos, pero tampoco me imagino una persona más o menos como nosotros que se anime a pasar de noche por esos túneles. Yo creo que habría que hacerlos pasar. A todos estos fantasmas que estuvieron construyendo esos túneles, a los empresarios que estuvieron construyendo esos túneles, ¿saben por qué los construyen así? Porque ellos saben que jamás, nunca en su vida va a pasar ni ellos, ni un hijo, ni un nieto, ni nadie que pertenezca a su familia por esos lugares. Porque hay que, hay que armarse de coraje mismo para pasar de noche ahí, ¿eh? ¿Y cómo solucionamos ahora todos esos problemas? Le pedimos a la Intendencia, o sea, al pueblo, y le pedimos al Gobierno Nacional, o sea, al pueblo, que vía pago de impuesto le resuelva todos los problemas que es eh, mal hecho, porque si es para ellos, en sus casas o en sus campos, no construyen así. Estoy a punto, pero se me está por escapar una mala palabra. No, 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 no. No conviene. Pero a ver si un día podemos ser un poquito más decente, un poquito más decente, un poquito más cuidadoso con nuestro pueblo. Yo, la verdad, que alguna de las cosas que mostró Cervini ando, y de verdad estoy bastante calentito porque uso parte. Ahí abajo del viaducto. Ahí abajo del viaducto. Eso va a ser un peligro, realmente. La voy a dejar por acá porque todos saben que desde el primer día me planté en contra. De todo lo que tiene que ver con estas plantas de celulosa ciclo abierto, que no se instalan de esta manera en los países serios del mundo, tampoco los monocultivos forestales se hacen de esta manera, este, solamente se hacen acá cerca de esta manera, y por lo tanto, este, la posición que podemos tener con respecto a la vía, a la famosa vía del tren para UPM. Yo me voy a quedar con eso, capaz que faltándoles el respeto, porque ustedes tienen una consideración y una visión de que por ahí, por esa vía, van a circular muchos trenes de pasajeros, por lo que veo, y de otras empresas. Para mí por ahora lo que veo, lo único que veo circulando por ahí, son los trenes que van hacia allá con ácido sulfúrico, con soda cáustica, con peróxido de sodio, etcétera, y los, tienes que, los trenes que vienen hacia acá. Con celulosa y también con palos, seguramente lo van a usar para transportar los palos. A mí me vino al pelo esto de la, la, la media hora que pidió el diputado Servini, porque de verdad las fotografías que mostró, apenas conozco más, más, lo más cercano del, del centro de, de las piedras, me quedé helado. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Continuando, tiene la palabra el diputado Alfonso Lerete. Gracias, presidente. Después de escuchar a mi buen compañero y amigo Servini durante media hora, tenía que realizar alguna observación porque, por haber estado cuatro años en el periodo anterior en AFE, muchos de estos temas... Obviamente me tocó controlar y me tocó denunciar. Lo primero que tengo que decir es que la actual empresa que está realizando los trabajos fue adjudicada por el gobierno del Frente Amplio. Primer tema. Y quiero decir algo. En su momento... Hubo una gran discusión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que guiaba a Víctor Rossi. ¿Por qué? Porque allí, después de una preselección, quedaron dos consorcios en puja. Ya habían quedado por el camino los chinos. Y resulta ser que un consorcio que a posteriori perdió, recusó, planteó un recurso porque lo habían dejado fuera por no haber presentado una documentación vinculada con la casa matriz. Es decir, que le cuestionaban que no era representante de la casa matriz. Pero técnicamente cumplía con todo. Pero el Frente Amplio la desechó y la adjudicó a la actual. Yo no estoy diciendo ni que es corrupción, no estoy diciendo que hay irregularidades. Pero la polémica existió. Simplemente recoger la prensa de ese momento, donde hubo serios cuestionamientos. Entonces, diputado que opinó de la oposición sobre este tema, le quiero decir simplemente que esta empresa que está realizando los trabajos actualmente fue adjudicada por el Frente Amplio. Primer tema. Segundo, voy a respaldar al actual ministro de Transporte, José Luis Falero. Porque menudo trabajo tuvo que hacer para enderezar una propuesta, porque era una propuesta, que no tenía proyecto. Y que el Frente Amplio hacía gárgara diciendo el proyecto del ferrocarril central. No había proyecto. Era una improvisación total del Frente Amplio. Lo fue. Improvisación absoluta del ministro Víctor Rossi de la época. Una sola, debía comentar de las improvisaciones. Cuando se decidió pasar la vía, es decir, el trayecto de Montevideo a Durazno, propiedad de Afe, que sigue siendo propiedad de Afe, se lo pasa en, diríamos, adjudicación o, o se la concede al Ministerio de Transporte. Allí se establece por parte del Ministerio de Transporte que iban a ser un máximo, máximo, eh, máximo, de 250 expropiaciones. 250. Resulta ser que pasaron las mil. Si habrá habido por parte del gobierno del Frente Amplio inexactitud, cero de certeza. Y previsión, porque no había proyecto. Fue una buena intención que el ex senador y hoy presidente de la República siempre lo respaldó, pero también puso los puntos sobre las IES con respecto al proceder del Frente Amplio del anterior periodo de gobierno. Tercero, presidente. Yo le tengo que decir al diputado Olmo que se equivoca profundamente. Cuando dice que no es el tren de UPM, que él dice no es el tren de UPM, nosotros no trabajamos porque UPM nos lo planteó. Yo considero que no es el tren de UPM, obviamente, porque el surco, la vía, se va a estar utilizando por varios operadores ferroviarios. Pero lo que no dijo el diputado Olmos es que el gobierno del Frente Amplio... Estaba reparando la vía desde Rivera hacia Durazno y después continuaba por Florida en el marco del denominado proyecto FOSEM 1 y oh casualidad que el gobierno Frente Amplista frenó las obras para darle paso al ferrocarril central. Si eso no es actuar en función de un interés puntual, que me digan qué es actuar en base de un interés puntual. Que después este gobierno aseguró y no cabe la más mínima duda que va a ser así, que la vía va a ser utilizada no solo por el operador que le va a llevar la pasta de celulosa UPM, sino por otros operadores ferroviarios, entre otros AfE y la operadora de carga Self, también es cierto. Pero fuimos nosotros y fue este gobierno que lo aseguró. El anterior trabajó a influjo de esta iniciativa presentada por UPM y paró todas las obras de reconstrucción de vía para atender este proyecto. Es más, cuando se estaba llegando a la localidad de Pintado, allí en Florida, se suspendió todo. No lo suspendió la coalición, lo suspendió el Frente Amplio. Le tengo que decir también al, al diputado Olmos, cuando hace referencia a los detalles y el acceso a la información, y al tema del contrato, que eso no es verdad. En el directorio, y consta en las actas, nosotros como directores pedimos insistentemente el contrato previo a su firma para que fuera analizado por los técnicos de AFE. Nunca llegó al directorio de AFE, que es el órgano rector en materia ferroviaria. Nunca. Es más. Se me hizo hasta una broma después que se aprobó o se levantó la confidencialidad y se me entregó un pendrive después que el pescado estaba ya todo liquidado, que ya estaba todo vendido. Esa es la verdad. Nos hemos engañado, diputado Bill Bent. Es la verdad. El gobierno de la época nos tomó el pelo. Y a su vez, le quiero decir también. Que este director, cuando pedía información, había una orden expresa por parte del secretario general de la época, después gerente general del Frente Amplio de la Lista 711, de negar la información al director Blanco. No se le podía dar información al director Blanco. Se le negó permanentemente. Es más, iba a hablar con gerentes de distintas reparticiones y obviamente alertados de la situación y con cierto miedo me decían, perdóneme director, pero recibí órdenes de que a usted no le podemos dar información. Así se manejó el Frente Amplio en la Administración de Ferrocarriles del Estado. Es más, hasta una vez solicitamos la presencia del ingeniero Carlos León, que era el gerente de infraestructura de la época para que viniera a explicar en detalle y se negó. Después vino en otra ocasión por un caso puntual de una denuncia que rompía los ojos y que no le quedó otra al Frente Amplio que habilitar su participación. Sobre el tema de la adenda, y obviamente tuvimos que mejorar y tuvimos que definir el proyecto, Este gobierno tuvo que definir el proyecto. No había proyecto, no existía. Era una buena intención, pero plagada de errores. Y, y, y me voy a hacer cargo de lo que digo, con cierto boicot de los gobiernos departamentales de Montevideo y de Canelona. Lo tengo que decir claramente, como ha sucedido con otras experiencias que hemos tenido en este gobierno, donde nos están boicoteando desde los gobiernos frente a Amplista al gobierno nacional. Pasa en la salud, pasa en Almides, pasa en distintas distintos ámbitos de la realidad nacional, y también pasó en este tema, frenando lo que era el avance de determinados temas. Y lo vi, nadie me lo contó, lo vi. Así que lo entiendo a nuestro compañero, porque esto es a mejorar, por cierto, pero mucho mejor de como habíamos recibido nosotros, que fue horrible de todo punto de vista y se fue mejorando y se tiene que seguir mejorando y todo lo que planteó el diputado Servini no me cabe duda que va a ser tenido en cuenta por el Ministerio de Transporte porque sé que él ya mantuvo conversaciones con el ministro ya dialogó con el ministro ya tuvo respuesta en algunos temas y las va a seguir teniendo porque este planteo es por la positiva es por encontrar soluciones para una ciudad muy importante de nuestro departamento. Presidente, simplemente quería dejar estas constancias, amén de que en los últimos días usted se habrá enterado que el presidente y el ex vicepresidente de la empresa estatal AFE radicaron denuncia penal en función de una auditoría, el resultado de una auditoría, donde arroja irregularidades y vicios de corrupción en lo que han sido el manejo por parte de autoridades del anterior gobierno, en especial de la mayoría, el Frente Amplio, en determinados rubros, en determinadas aristas, en lo que concierne a la administración de ferrocarriles del Estado, que seguramente se van a complementar con este tema del ferrocarril central, ¿eh? porque ya estuvo en comisión de transporte el ministro y adelantó que iba a darnos mayor información al respecto, porque evidentemente es una situación, por lo, menos, por lo menos la podemos tildar, de irregular. Amén de muchos otros temas que en su momento nosotros denunciamos, que algunos lo frenamos y otros lamentablemente se concretaron en función de que no, no, no teníamos la mayoría en el ente ferroviario. Muchas gracias, presidente. Gracias. gracias a usted, diputado. Por una aclaración, diputado Olmos, adelante. Muchas gracias, presidente. Yo, si fuera una, una previa, ¿no? Si fuera la coalición de gobierno, un primero de noviembre de 2023, de lo que menos hablaría sería de corrupción. Pero cada uno habla lo que quiere. Eh, algunas aclaraciones. El proyecto Ferrocarril Central fue un proyecto hecho en el marco de la ley de, de, de PPPs, de, de, de iniciativas privadas, y eso implica una división de riesgos. Entonces, hay riesgos que los asume el Estado y hay riesgos que los asume quien propone eh, y, a, y a quien les es adjudicada la obra. La, el diseño, la construcción, el mantenimiento y el financiamiento son parte de lo que asume el, la empresa que es este, adjudicada. Por lo tanto, Está bien que en 2018 no hubiera proyecto, porque el proyecto era parte de lo que tenía que hacer la empresa que, fue, que resultara adjudicada, o el consorcio que resultara adjudicada. Hay una confusión acá de lo que es el acuerdo con UPM, que eso es lo que está publicado el 7 de noviembre y todavía está publicado, en presidencia y en el sitio de UPM, con lo que es el proyecto de la obra, que el proyecto de la obra, como dije en mi introducción anterior, lo aprobó el ministro Heber en 2021. Son dos cosas distintas. Entonces, no se le puede adjudicar al contrato con UPM los eventuales problemas que puede haber tenido el proyecto ejecutivo, que es una etapa posterior y que fue hecho durante otra administración. Y lo último que quiero decir es que es absolutamente, como dice el diputado Lereté, que hubo un recurso por parte de, de, un, de uno de los consorcios, lo que también es absolutamente cierto es que TCA desestimó ese recurso y le dio la razón al Estado. Nada más, presidente, muchas gracias. No sé si el diputado Silveira era para hacer uso de la palabra o por una para hacer uso de la palabra. Tengo diputados todavía, tengo diputados todavía anotados delante de usted. Por una Bien, por una alusión, diputado LRT. Gracias, presidente. No, por una alusión, obviamente y la quiero responder. La adjudicación, la adjudicación se realizó en el año 2018. 2018, fines, 2019 y parte del 2020. Tiempo suficiente se tuvo para concretar el proyecto. Por tanto, no es responsabilidad de este gobierno no haber recibido por parte del anterior el proyecto como se tenía que haber cumplido. Primer tema. Eso como primer tema. Como segundo tema, vuelvo a insistir que cuando en su momento la Administración de Ferrocarriles del Estado, tenía definido aplicar el programa de fortalecimiento de convergencia estructural del Mercosur-FOSEM en la línea Montevideo-Rivera y después tenía el FOSEM 2. Le quiero decir nuevamente que el Gobierno del Frente Amplio suspendió las obras para atender el requerimiento de UPM y que en el marco del FOSEM 2, que era la reparación de vía del litoral hasta Salto, faltaron... 60 millones de dólares y nos quedamos sin vía. Vamos hasta determinado lugar y el gobierno Frente Amplista no permitió que se cumplieran esos trabajos. Tarea que este gobierno está tratando de subsanar, porque no se terminó la vía y lamentablemente los 60 millones de dólares no aparecieron. Y con el tema corrupción, cuando quiera hablar, hablamos de todos los temas, sin ningún problema. No dialoguen. Diputado Lust, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, fue muy oportuna la intervención del diputado Cervini y de los restantes compañeros de Cámara. Y bueno, nosotros vamos a hacer una, nuestro, nuestro aporte. Ya sabemos, con el diputado Vega hemos estado en contra de este proyecto. Y es muy curioso ver al Partido Nacional y al Partido Colorado hablar en contra del tren de UPM. A mí me causa alegría. Eh, se dieron cuenta demasiado tarde. Y ya anuncio que viene un UPM Juniors, que se está planteando entre el peaje y la Plaza Independencia. Inventada por un ministro de transporte paralelo que tenemos hoy, con todo mi respeto y afecto y, y, y amistad que tengo con el ministro Falero, que lo respeto mucho, pero le metieron un ministro paralelo, que es el gerente de esa sem que inventa obras, se las adjudican y las hacen al, al quinto, por, multiplicando por cinco el costo. Entonces ya viene el UPM Junior, que es 30 kilómetros a 600 millones de dólares. Que ya es, ya, es, ya es algo que espero que no salga, y espero que la intendencia de Montevideo y Canelones, que ahora dicen que, no, que están en contra, están actuando como verdaderos intendentes, y no como el intendente de Durazno, Florida, que pudiendo parar el tren no lo pararon, diciendo que no tenían competencias. Los intendentes blancos de Florida y Durazno dijeron: No, no es competencia nuestra ver por dónde pasa un tren. Uno de los disparates más grandes que he escuchado en mi vida. Porque pregúntenle a la intendenta de Montevideo si le quieren hacer un tren entre el Obelisco y la Plaza Libertad, si ella no puede opinar. Claro que puede opinar. Y les recuerdo también a todos los, los integrantes de esta Cámara que el que escribió el contrato de UPM secreto, que además ya anuncio que con la diputada Díaz y otros diputados más estamos trabajando en la ley de acceso a la información pública, que si, si podemos en diciembre vamos a presentar un proyecto reformándolo y que yo voy a proponer que se derogue se derogará o no, pienso que no se va a derogar por razones que me reservo. Pero yo voy a proponer que se derogue que se derogue el, el, el literal C del artículo 10 de la ley 18.381 que dice se considera información confidencial cuando esté amparado por una cláusula contractual. Con esa derogación que la, la resolvemos en dos minutos, si creemos en la transparencia, si no se cree en la transparencia, se mantendrá. Se terminan los contratos secretos. Es un literal de un artículo de una ley que dice expresamente así se podrá declarar confidencial los contratos. No hay que reformar la constitución, no hay que hacer esos inventos raros que se están haciendo. Si la Cámara quiere terminar con los contratos confidenciales, nos lleva cinco minutos. Si quieren terminar, cosa que adelanto se va a votar en contra. Porque no creo que quieran terminar porque se le terminan los contratos confidenciales al gobierno que pasó a este gobierno y al que viene. Y ahí, ahí se terminan los contratos confidenciales. Tres minutos. Entonces, va a ser confidencial lo, lo, lo otro que dice el artículo. Que dice el artículo será confidencial, lo que se refiere al patrimonio de la persona, lo que comprenda hechos o actos de carácter económico, jurídico, administrativo, relativo a los datos personales de las personas, los temas de seguridad nacional, sí, esos son confidenciales. Pero estos contratos, y hablo en plural porque hay varios, se hicieron en virtud de ese de ese renglón. Entonces deroguemos el renglón y se terminaron los contratos secretos y las suspicacias de que hubo corrupción, no hubo corrupción, que hubo coimas, que no hubo coimas. El tren de UPM, como bien dijo el diputado Vega, los que lo hicieron, los que lo están haciendo, primero no se bañan en el río Negro. No sé si se bañan en Punta del Este o van más lejos. Claramente no viven frente al tren. Porque si vivieran frente al tren no van a permitir la destrucción de más de 18 centros poblados que ese tren ha destruido. Porque la gente de 25 de mayo, Las Piedras, La Paz, Canelones, Progreso, Florida, Durazno, etcétera, etcétera, etcétera. El viaducto vuela todo. 18 de mayo. El viaducto vuela todo. La obra está parada en el viaducto porque tienen que expropiar toda la todo lo que está debajo del viaducto. Hay que expropiarlo, que no sé si el diputado Leite lo sabía. Y esos son millones de dólares. No por la vía del tren, porque la vía del tren pasa unas cuadras más arriba, pero hay que hacer toda la vía de tránsito para que el tránsito que no puede pasar, entonces vuela el viaducto. O sea, el viaducto queda, ¿no? El puente que no tiene agua debajo es un viaducto. Pero todo, los, todo lo, el banco que hay abajo, los bares que hay abajo, el centro comercial vuela todo, y todo para quién? Para UPM, porque este tren no lo va a usar más nadie que UPM. No nos vengan a inventar que va a haber una empresa que va a mandar sorgo, que va a mandar soja, que con la prole. No, esa gente no va a mandar nada, porque la frecuencia del tren de UPM de ida y vuelta no permite que otro tren vaya en la vía. Entonces es una cuestión de sentido común. Además, le recuerdo al Partido Nacional, a mis amigos blancos, que el, el artículo, el, el contrato de UPM lo escribió un profeta. Porque en el año 2016, cuando lo escribió, no sé por qué puso un artículo que dice que si el Uruguay fuera. En el, en el Uruguay se declarara una epidemia de carácter planetario que se traduce en pandemia, el gobierno uruguayo podrá revisar el contrato de UPM del artículo 1 al final. Fue un profeta, porque la pandemia de carácter planetario, que no sé si existió ni me interesa, pero se declaró, le permitía al gobierno, es más, nosotros, con el diputado Vega y otros, y otros digamos, otros... Militantes sociales. Nos reunimos con el presidente de la República. Y le dijimos: mire, acá el presidente tiene la solución. Incluso más, ese contrato le permitía a UPM retirarse del Uruguay si venía una epidemia de caer del planetario. Y el contrato fue, el profeta fue tan sabio. Que en el contrato puso que esa solución de parar y rever todo el contrato, incluso el tren este, que nos sale 2.250 millones de dólares, les recuerdo, 230 kilómetros de extensión que se paga en 17 cuotas de 147 millones de dólares, lo pagamos nosotros, claro. El Estado tenía que hacer el reclamo de, la, de ese derecho que tenía de, lo, de parar el contrato a los 20 días. De declarada la epidemia. La epidemia vino el marzo del 20. Y, el, y el, el, el gobierno uruguayo tenía hasta abril del 20, contando los 20 días, para decir: mire, quiero revisar el contrato. No es que no se vaya a hacer la obra, la obra vamos a hacer igual porque hay, como hay gente que está en contra, la mayoría está a favor. Entonces vamos a buscar, buscar alguna solución mejor. También UPM se podía retirar o incluso se podía como dijo el profeta, que no digo ni Mahoma ni Jesús, porque no sé quién es el profeta, pero lo voy a averiguar, eh, eh, tenían ese plazo para... Y ahí no había incumplimiento de contrato, nada que nos van a hacer juicio ni nada por el estilo con esas amenazas truchas que nos hacen. Porque el contrato lo decía expresamente. Esto se puede revisar. Ahora, ¿cuál fue la medida que tomó el gobierno en abril del 2020? Levantó la cuarentena para las escuelitas rurales, porque no había riesgo de contagio, y levantó la cuarentena de la construcción para que el ministro de Transporte Paralelo y los, y los, y los otros cuatro que comiendo un asado encontraron en el agua invisible, Teima y los otros más, el agua infinita, perdón empezaron a construir la planta UPM. Es decir, cuando la gente no podía ir al cine, eso se autorizó. Entonces ahora a mí me da satisfacción, esto dicho entre comillas, ver como el Partido Colorado, y está muy bien lo que dijo el diputado, un cruce de calle en la ciudad de Las Piedras, pero eso multiplicó por 2.000. Porque hay ciudades enteras que quedaron aisladas, porque el tren va entre muros. Cuando va en zonas urbanas y cuando va en el campo, va entre tejidos. Y como el tren es, y, y en las ciudades, va a haber un, un, un pasaje peatonal cada un kilómetro. Entonces, eso es un desastre ambiental, un desastre económico y el peor negocio que, hizo, que hicieron los gobiernos uruguayos en su historia. Pero el remedio depende del Parlamento. Lo que está hecho, está hecho. Pero por suerte esos contratos se basan en el literal de un artículo, de una ley, que la Comisión de Lavado de Activos en diciembre seguramente apruebe en la comisión y venga al plenario. Bueno, y ahí veremos qué hacemos los 99 legisladores. Entonces la pregunta no va a ser si estamos de acuerdo en modificar la ley de lavado de activos. Y que a una persona que tiene 10 mil dólares le andemos correteando a ver cómo, la cómo lo hubo esos 10 mil dólares, y que tenga que presentar 50 certificados notariales a ver cuál es el origen del dinero, y luego viene cualquiera de estos con mil millones de dólares, y como dijo un periodista un día, che, si vas al Uruguay a un banco con cien mil dólares, ¿te preguntan algo? Y el otro dice, sí, claro que te preguntan, era argentino el de, el de la historia. Dice, entonces no voy a ir al, no, no voy a ir al banco con cien mil dólares, y dice, no, pero mira que te preguntan si querés un café. Ah, no, yo pensé que me iba a preguntar el origen de... No, eso no, eso sí, si acá los que lavan plata son los bancos. Ni los escribanos, ni los rematadores, ni nadie, son ellos. Entonces, deroguemos ese literal y se terminan los contratos secretos, y se termina la suspicacia. Y a mí me parece bien que el Partido Nacional, el Partido Colorado, en voces de personas importantes que tienen vinculación directa con el tema, hoy, y lo digo con respeto y también con afecto, se den cuenta que eso fue un error y que el error lo está pagando la gente que vive en esas zonas, que no son ni los que autorizaron el tren, ni los que construyeron el tren, ni los que ganaron dinero con el tren, ni mucho menos los empresarios UPM, que cuando vienen de Finlandia ni siquiera se dignan a venir al Uruguay. Se quedan en la sala VIP del aeropuerto de Carrasco y los gobernantes nuestros tienen que ir hasta el aeropuerto a hablar con ellos. Y cuando van a la torre ejecutiva, van a las 7 de la tarde y entran por la puerta de atrás. ¿Y eso quién no nos lo dicen? Los funcionarios de la torre ejecutiva. Así que es un tema que tiene mucha actualidad, mucha vigencia, pero nosotros tenemos la solución. Eso ya está hecho, no tiene, no tiene remedio. Independientemente del seguimiento que hay que hacer por la contaminación brutal que están haciendo, entonces hay que aprobar la ley de delitos ambientales que está trancada. Esa gente que contamine no va a pagar una multa ridícula, va a ir presa. Hay que derogar ese artículo que permite los contratos confidenciales, no hay más contratos confidenciales. Y hay que, control, y hay que hacer una medición estricta de cómo están contaminando o no los ríos, el aire y el campo. Y si contaminan, como dijo el presidente Vázquez, si contaminan se cierra. Esa frase del expresidente Vázquez. ¿Qué pasa si contamina? Si contamina, se cierra. Bueno, y acá es lo mismo. Ya se sabe que contaminaron, no, se, no la cerraron, le pusieron una multa ridícula que no la van a pagar, pues ya la recurrieron, y eso es el sistema que acompaña a esos empresarios. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. De se cuenta informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencias por motivos personales del señor representante Ana Oliveira por el día primero de noviembre, convocándose al suplente siguiente, señor Sebastián Ortiz. De la señora representante Cecilia Botino por el día 1 de noviembre, convocándose al suplente siguiente, señor Ernesto Piteta. De la señora representante Lucía Echeverri por los días 3 y 4 de noviembre de 2023, convocándose al suplente siguiente, señora Margarita Lifchin. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política. El señor representante Federico Ruiz, por el día 7 de noviembre de 2023, para participar de la presentación del libro Vidas en Resistencia de Luis Garibaldi, a realizarse en la ciudad de Trinidad, convocándose de suplente siguiente, señor Sebastián González. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. 63 en 65 afirmativo. En consecuencia quedan convocados los correspondientes suplentes quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Gonzalo Yeribón. Gracias, Presidente. Veíamos las el, las imágenes del informe que hizo el diputado Servini con el cual compartimos. Nosotros tenemos un una empresa en las piedras y lo vivimos y lo vimos, sabemos que el diputado Cervini desde hace mucho tiempo viene trabajando conjuntamente con el ministro y con sus asesores, tendientes a encontrar la solución a un trazado que sinceramente en algunos casos nos hace nos da que pensar esos ingenieros que no midieron que iban a partir ciudades y pueblos al medio que iban a dejar, como el caso de Juanico la escuela de un lado y, y, y este y el centro poblado del otro, eh, las imágenes hablaban por sí solo en el en Pueblo 18 de mayo, esos viaductos y esos cruces este, que no se previeron, todos los problemas de servicios que, que ocasionaron, pero hay que hacerse cargo, y cada cual tendrá que hacerse cargo de lo que corresponde. Y como dijo el diputado Servini, también de aquí en más habrá que, en conjunto, Ministerio de Transporte, Intendencia y Municipios, encontrarle una solución a algo que nació mal, porque cuando se, se, se diseñó ese trazado que partía al medio y que vive generando problemas y que generaron muchísimas más expropiaciones de las que se pensaron. Nos cuesta a los uruguayos mucho más dinero del que se previó en, su primera, en primera instancia. Pero sin atribuir responsabilidades, habría que eh, preguntarse el intendente Canelón, el intendente Orsi, conjuntamente con el ministro Orsi, cómo no previó que en su departamento, que va a ser uno de los, por la cantidad de centros poblados que, le, que atravesaba, se los partía el medio y los problemas que le iba a ocasionar. Este, y no son. Problemas que se arreglen con una carpetita fáltica o con un riego bituminoso. Son problemas que, como dijo el diputado Servini, van a, a costar mucho dinero y va a ser un problema de difícil solución. Cada vez que nosotros hablábamos ahora con, con, con uno de los, de lo, de los asesores del, del ministro, a efecto de interiorizarnos un poco más en qué estaba y en qué están trabajando, y sabemos que se están, están estudios estudio en el caso del Pueblo 18 pueblo 18 de mayo, o la ciudad ahora 18 de mayo, este, están estudios soluciones para mejorar la seguridad, para brindar iluminación, más allá de que hay cosas que no van a poder, no, por lo menos no tienen una fácil solución, porque no se previeron cuando se permitió que se partiera, este, que ese trazado partiera al medio, eh, partiera al medio estas localidades y que cada vez que que hay un que hay un tema no tiene no es ni es barato ni es fácil pero hay que hacerse cargo y nosotros como dijo el diputado RT respaldamos la gestión del ministro falero y vaya si la respaldamos la del ministro falero y su equipo que están trabajando en encontrar soluciones y algunas se han encontrado otras son muy difíciles por el tema de que se encontraron con un contrato que había que cumplir porque hay, habría que honrar lo que es la palabra de... de gracias, presidente. Honrar la palabra de, de, del contrato firmado por el anterior gobierno. Que, honra, y a su vez también, presidente, encontrarse con un trazado que no preveía todas estas cosas. Y hay muchísimos expedientes. Esto no es para atribuir responsabilidades, pero, pero eh, hoy por parte de un edil de la oposición... Se habló de, de, de como de responsabilidades de este gobierno. Hay muchísimos expedientes que tienen la firma del de actual intendente Orsi, y del intendente Orsi y del ministro Rossi que no previeron este, que, que iban a suceder este tipo de cosas. Por eso hay que hacerse cargo, hay que tratar de desde el ejecutivo departamental, desde los municipios y del Ministerio de Transporte intentar encontrar una solución en la medida de lo posible, pero lo que no podemos hacer es hacernos los distraídos y pretender culpar a la actual administración por haber simplemente cumplido, honrado su palabra, haber respetado un contrato, haber continuado un contrato y hacer una obra en un trazado que ya estaba y haber dado, haberle dado continuidad a una obra. Habrá que, entre todos los organismos competentes, encontrar la mayor solución. Pienso que, sin duda, uno de los lugares más afectados, tal cual mostró el diputado Servini, es su localidad. Este, pero también habrá que ver qué se hace en Juanico, y ver qué se hace en Canelones, y ver qué se, qué, qué se hace más adelante. Ahora, lo que sí no podemos permitir, presidente, es que, sin si generar un debate es que se pretenda culpar a esta administración, al ministro Falero, que ha realizado una excelente gestión y su equipo, en algo que lo heredamos y solamente lo que hicimos es cumplir como corresponde la, la palabra empeñada del gobierno. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le solicitamos a los legisladores si pueden hacer silencio. Todavía tenemos tres diputados más en la lista de oradores. Continuando, tiene la palabra el diputado Martín Tierno. Gracias, presidente. El diputado Servini, cuando solicitó a la Cámara que se le votara esta intervención sobre el trazado del proyecto del Ferrocarril Central, me imagino que no pensaba que se iba a ir a temas que nada tienen que ver con su intervención, diputado. Con la cual estamos de acuerdo. Porque lo que usted hizo fue reflejar problemas que ha generado en diferentes localidades la obra más importante a nivel de infraestructura en la historia de nuestro país, que es el proyecto Ferrocarril Central. Estemos de acuerdo o no, esta es la obra pública más importante en la historia de nuestro país, que hace a la trama vieja de AFE entre Montevideo entre el puerto de Montevideo y la localidad de Centenario, hacerle una trama de un ferrocarril o una vía para un ferrocarril de primer mundo. Por eso cuando el diputado propinante habla de que esta trama partió ciudades o dejó de un lado de la vía a la escuela o al liceo y del otro lado de la vía... Al hospital o la policlínica, eso ya estaba así, porque lo que hace esta obra es transcurrir por el trazado original de AFE desde hace 140 y pico de años, 150 años. La única modificación, el único cambio que se le hace a estos 270 kilómetros es en la localidad de Sarandí Grande, donde se hizo un bypass y. El trazado del ferrocarril central o, o de la vía pasa por fuera de la ciudad. Lo otro está donde estaba la vía de AFE. Y acá tenemos, un, tenemos dos exdirectores en sala: uno en representación del Frente Amplio y otro en representación de la oposición en períodos anteriores que conocen muy bien y un director que aparte fue funcionario de AFE durante 40 años, que sabe perfectamente de que lo que estamos diciendo es así. Sobre el principio, sobre lo de Servini, todos esos problemas que genera este tipo de emprendimientos, que no solo lo generaron en el departamento de Canelones, lo han generado en los cuatro departamentos donde transcurre esta obra, el departamento de Montevideo, Canelones el departamento de Florida y el departamento de Durazno, tiene que ver en muchos casos con que quien es el responsable del contralor de la obra, que es el Ministerio de Transporte, lamentablemente no ha estado en algunos casos a la altura de las necesidades de los vecinos, cosa que el diputado Servini reconoce, que lo ha denunciado o lo ha manifestado en varias oportunidades, inclusive al ministro. Al municipio y a la intendencia de Canelones, de que estos problemas que él presenta en sala son problemas que se dan en diferentes lugares y que lo que él plantea al final, si nos ponemos todos a trabajar en conjunto, son de fácil solución. En la magnitud que tiene un proyecto de 270 kilómetros con intervenciones en cuatro departamentos, en varias ciudades capitales y varias localidades y pueblos de nuestro país el responsable del contralor de la obra es el ministerio de transporte así quedó establecido en el contrato y hablando del contrato lo que decía el diputado olmos cuando se firma el contrato entre el estado uruguayo y el consorcio ferrocarril central en el 2018 lo que hay en ese en esa firma de contrato es un proyecto que no es el que se termina haciendo, ya que el proyecto ejecutivo de estos 273 kilómetros se firma en el año 2021, como ya lo dijeron varios legisladores hoy en sala. También se han dicho algunas cosas que no son reales, que quedan muy bien para una publicación. Periodística, para un diario, para una radio, pero no es verdad que los pasos a nivel en las ciudades capitales son cada un kilómetro. En mi ciudad, en la ciudad de Durazno, hay nueve pasos a nivel en tres kilómetros y medio. En Canelones, en la, en la ciudad de 18 de mayo, en la ciudad de Las Piedras y La Paz también, y en la ciudad de Canelones, hay varios pasos a nivel que están, no tienen esa distancia que dijo un diputado acá, que era cada un kilómetro, y que le hacía casi imposible la vida a quienes habitan de un lado y del otro de la traza del Ferrocarril Central. Y le agradecemos al diputado Lereté que, por enésima vez, nos relató su participación como director de la oposición en el gobierno del Frente Amplio en el directorio de AFE. Lo ha manifestado en varias oportunidades en sala y por supuesto que como compañeros de él de la comisión lo escuchamos atentamente porque nos nutrimos de eh, lo que él manifiesta cada vez que hace uso de la palabra sobre un tema que es muy importante y que me parece que está siendo desviado el objeto de la, eh, del pedido que hizo el diputado Servini a la Cámara, que era reflejar los problemas reales que hay en algunos puntos de la obra en el departamento de Canelones y sobre todo en la ciudad donde él habita, que es la ciudad de 18 de mayo. Por eso le digo que coincidimos con usted porque esos problemas se han dado a lo largo y ancho de la obra. En algunos lugares se ha tenido eco el planteo de los vecinos, el planteo de los legisladores, de los municipios o de los intendentes y las juntas departamentales y en otros lugares como aparenta ser estos casos que el diputado Servini nos está mostrando en su intervención, no han sido tenidos en cuenta. Y bueno, estamos a las órdenes como integrantes de la Comisión de Transporte para también desde la Comisión plantear lo que él ha manifestado en sala y cuando el ministro nos visite nuevamente, tener la oportunidad de primera mano de refrescarle. La memoria al ministro sobre lo planteado por el diputado Servini. Vuelvo a reiterar el tema del ferrocarril central. Me parece que en algún momento y en esto coincido con el diputado Luz, con el diputado Vega, hay que debatirlo. Eh, todo lo que tiene que ver con la instalación de la segunda planta celulosa de UPM y con lo que pasó hace poco, que fue un hecho ambiental gravísimo, como ustedes ya lo han relatado y como lo conocen los legisladores en nuestro departamento, y que está siendo analizado por diferentes denuncias, tanto en el Ministerio de Ambiente como en Fiscalía de la, del Departamento de Durazno. Eh, tendría que haber un debate, porque me imagino que eh, no solo con lo que nosotros podemos decir acá, sino con la realidad cuando empiece a funcionar y cuando empiecen a pasar los trenes que van a llevar en primer lugar la celulosa que se, va, que se está procesando en la planta, en la localidad de Centenario, hasta el puerto de Montevideo. Lo que también tiene que quedar claro, como se dijo desde un principio, es que no es el ferrocarril de UPM, como dijo el diputado Vega, sino que va a haber la posibilidad, sobre todo a nivel de transporte de pasajeros entre Montevideo y varias localidades de Canelones, que ya existía antes de que se descontinuara la, la vía cuando se comienza esta obra, y también va a haber la oportunidad para diferentes rubros de producción nacional que estén cerca o al costado del trazado de la, de la vía de poder embarcar su producción y que tenga un costo mucho menor y que sea más redituable esas inversiones en el interior de nuestro país sacándola por ferrocarril hasta el puerto de Montevideo. Y por último, reitero lo del comienzo. Le agradecemos al diputado Servini. Nos ponemos a la orden desde la Comisión de Transporte para trabajar estos temas que usted ha denunciado, que tiene razón. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado, diputado Servini por una aclaración. Gracias, presidente. Coincidiendo en casi todo con el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, quiero hacer una aclaración que me parece muy importante. Desde el periodo pasado en donde se proyectó esta obra, en ese momento como edil departamental, como vecino, como comerciante de la zona, nacido en la ciudad de Las Piedras, viví en La Paz y hice deporte en Progreso, los cuatro municipios la verdad que los frecuento diariamente. Nosotros planteábamos en ese momento, presidente, que esta obra era de un impacto negativo y que esa obra iba a generar daño a la ciudad tal y cual como se la planteaba. Nosotros nos reunimos con autoridades del periodo anterior que nos dieron las reuniones, incluso hicieron reuniones en el territorio, no voy a negarlo. Pero lo que pasaba era que no tenían la información y no podían contestarnos ni ninguna de las dudas que teníamos y tampoco nos podíamos adelantar porque no había un proyecto de ejecución tal y cual como se dijo hoy en sala. Cuando asumió el nuevo gobierno, en ese momento el ministro no era Falero, era Heber, ustedes recordarán. Y también nos dio reuniones en territorio y nosotros planteamos estas mismas dudas. Les puedo garantizar que alguna respuesta más dieron. Lo dije cuando en mi exposición, capaz que como fue muy larga algunos no la pudieron retener, pero logramos sacar el paso de nivel de la calle Elías Regules, en donde se cortaba el acceso al sanatorio de Crami con Cti. Se logró cambiar unos unos cierres en la obra, no menos importante para que algunos comercios pudieran sobrevivir. Se hizo entender en plena obra la cantidad de rupturas que generó en estructuras de casas que no estaban preparadas para soportar las vibraciones de una pilotera que hacía columnas de un metro en pocos minutos, generando un impacto tremendo, señor presidente, rajando las casas de los vecinos. ¿Qué me dirán? Hay un seguro del banco de seguro que el vecino puede ir ahí. Yo no sé si todos los vecinos están en condiciones de hacer el reclamo y si lo saben. Lo mismo que los comerciantes de presentar un reclamo a través de un abogado para demostrar el lucro cesante, lo que le vacó la venta, lo que le pasó, si van a poder hacer ese reclamo. Hay muchos comerciantes que hoy ya no están, ni siquiera van a poder hacer ese reclamo. Entonces mi aclaración va en el sentido de decir que a mí sí el ministerio me ha contestado y me ha dado respuesta a las inquietudes que tengo, que tuvimos y espero, porque considero que es así, que va a poner el foco de atención en lo que queda por solucionar. Que hay cosas que quedan por cambiar. Tanto el ministro Falero como Sergio Valverde, como el ingeniero Seiter, que tiene este, encargada esa parte de la obra, han dado respuestas. En Canelones se logró cambiar con una calle lateral y con un paso de peatones y de moto, como lo dije en la exposición, algo que quedó muy mal. Entonces digo, yo no traje este, debate, este tema para debatir por el ánimo de, de enfrentarme con el Frente Amplio, de quién es la culpa o no. Yo tengo claro que este fue un proyecto que salió en el periodo anterior. Es clarísimo. Se adjudicó la obra en el periodo anterior. Tengo claro que estuve en contra de la obra como estaba planificada. Lo tengo claro. Ahora, lo que tengo claro es que los vecinos vienen sufriendo esto todos los días y nosotros con un debate parlamentario, político, no vamos a solucionar nada. Ni si este diputado es de oficialista y le pretende echar la culpa al ministerio que era gobernado por el Frente Amplio o al ministerio que es gobernado por la coalición, no vamos a lograr nada. ¿Saben con qué me quedo, señor presidente? Con el trabajo que realizamos con la diputada Echeverry, que agarramos, nos fuimos al territorio, llevamos las partes, municipio, intendencia, ministerio y algún poquito más adelantó. Mi intención, presidente, de traer este tema no era abrir el debate de, entre partidos políticos sobre la gestión, mi interés es mejorar algo a los vecinos, y si el sistema político, que somos los, los que estamos acá o tenemos contacto con las otras partes, no lo hacemos para gestionar soluciones, no le vamos a adelantar nada a los vecinos, nada le vamos a adelantar a los vecinos. Quien gane el debate este en la Cámara hoy representante va a quedar en estas paredes y no se va a enterar ningún vecino. Lo que se va a enterar el vecino es si le ponemos la luz al túnel, si le sacamos esa calle de barro, si le ponemos la senda peatonal, si puede cruzar, y eso lo hacemos y nosotros coordinamos. Por eso, en vez del debate, me quedo con el trabajo que realizamos con la diputada Echeverry y en ese camino invito a todos los integrantes de esta Cámara. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Continuando, tiene la palabra el diputado Juan Silveira. Gracias, señor presidente. Yo escuché atentamente la primera intervención del diputado que solicitó hablar sobre el tema del ferrocarril y sobre su trazado. Y seguramente observándolo y planteando algunos elementos que entendíamos pertinentes, es que el tema del ferrocarril o el tema del trazado debía de trascender lo que son los partidos políticos y que implicara algo más como una política de Estado o como decía recientemente el diputado propinante, de qué manera se susana las situaciones a los vecinos. Creo que en ese sentido estamos de acuerdo. Lo que también es cierto observé atentamente lo que el, el video que se, se puso y dentro de ese marco también con por no haber eh, estado ahí no puedo en algunos elementos opinar. Sí puedo señalar que a, a continuación y en algunos casos con otro eh, diputado propinante más allá de la discusión sobre la traza del ferrocarril apareció el comodín del frente amplio de la intendencia de canelones y de la intendencia de montevideo algo que ha sido recurrente sistemáticamente en esta situación y más allá de que en su momento el ministro de Transporte Falero había señalado que la, lo que se estaba haciendo en el ferrocarril o la medida que se estaba llevando al ferrocarril eh, era frenar el deterioro, su caída libre. Tengo que señalar que la caída libre del ferrocarril vino hasta el 2005. Ahí se frenó. Y más allá de una cantidad de dificultades y algunos elementos que se plantea acá por parte del oficialismo que en algunos aspectos comparto, la inversión y las características de la vía del ferrocarril central que se está realizando, no solamente, como decía el eh, tierno, es la más importante, sino que en este país desde el año 1952, en que se asume el ferrocarril como AFE, es la inversión no solamente más importante, sino que se crea una infraestructura a nivel europeo y no haciendo remiendos como sistemáticamente se estaba haciendo. Por lo tanto, y lo que también es cierto, que se ha hecho y se ha realizado en la misma traza que está actualmente, con algunas condiciones bien distintas. Una vía que estaba mal mantenida, que era precaria, era mucho más factible, no solamente a los ruidos, a las vibraciones, sino también a los descarrilos. Pero hay un tema que quiero señalar, porque me dejó preocupado. El diputado Cervini señalaba que eh, el ferrocarril, las vías férreas dividían la ciudad o dividían partes. Eso no es producto del ferrocarril, sino de la construcción histórica de las poblaciones que se desarrollaron al lado del ferrocarril. Y también porque recién en el año 1990 en Montevideo y después se extendió al país, se, defini se definió el POT, el plan de ordenamiento territorial. Tan es así que hoy en las vías la distancia de franja de vía de, como medida de seguridad a las edificaciones no son acorde a los estándares de seguridad. Por lo tanto, esos elementos también son notorios, hay que visualizarlo. Y hay que buscar de qué manera se susana lo mejor posible las dificultades que ciertamente se han señalado. Pero acá, cuando a veces se plantea algunos temas que trascienden al tema central que se ha manifestado por el diputado que inició la exposición, se larga por los costados algunos otros temas. Y que se plantea discutirlos. Obviamente no es este momento, pero seguramente sí lo vamos a poder hacer en algún momento. En algún momento se va a poder discutir por qué se vendió la estación central. Se va a poder discutir por qué el grupo Barboni se hizo de la playa de maniobras, el, la subsidiaria Glenby, y por qué después se levantó la denuncia con relación a la rescisión de contrato. Se va a poder discutir la famosa 10 locomotora alto que vino en la década de 90 con otra cosa más, con una vía a 20 kilómetros. Se va a poder discutir también los asentamientos que se hicieron en el ramal tablada en, y en Artigas, en, en las propias vías. Y creo que hay una cantidad de elementos. Y este aspecto que se señalaba de presentar la denuncia penal y de eventualmente formar una comisión investigadora, Seguramente va a ser momento propicio para discutir toda, todas esas cosas. Yo creo que cuando a tres años de gobierno, casi cuatro, casi cuatro se sigue ubicando en el Frente Amplio, en, la, en Canelones o en este Montevideo, creo que es una obsesión y no es una responsabilidad de asumir que en estos momentos quien está en el gobierno es la coalición y en función a eso actuar. Y lo señalo no con el diario de lunes. Yo he tenido diferencias en algunas partes con el contrato de UPM, no con la construcción de las vías que creo que ha sido excelente y ha sido una de las mejores obras que se está realizando y que va a ser importante. Pero sí es cierto que en algunas dificultades hubieron... Y algunas expresiones en el propio contrato no son buenas. Como también sigo esperando de tener el conocimiento de cuáles son las condiciones para la circulación de los trenes sobre la vía central, para que no se nos convierta esto en un monopolio o oligopolio en la propia circulación. Porque ese elemento de las condiciones que tiene que tener el material remolcado y el material trativo para circular sobre la vía, definiendo la demás vía como vía secundaria, es un tema que realmente preocupa y por lo menos quien habla hasta ahora no conoce si ya definieron las características de qué manera circular un tren sobre la vía. Por lo tanto, compartiendo... La necesidad de buscar alternativas y buscar algunas otras soluciones a los temas que se ha planteado y ha planteado el diputado Cervini en lo que significa toda eh, la parte de, de la paz, las piedras, progreso, el dorado, 18 de mayo. También en Canelones, creo que hay una situación bastante particular, y ni que hablar eh, en parte de Montevideo. Lo importante es ver cómo se construye y no simplemente volviendo a lo anterior, cuando en buena medida en el control de las obras que se está haciendo actualmente no depende de un gobierno anterior sino del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la propia inspección. Por lo tanto, creo que es bueno este intercambio, pero fundamentalmente mucho mejor que nosotros entremos en el tema inicial del debate y lo otro que se plantea por un costado o se soslaya que en su momento podamos discutirlo, no discutirlo solamente en función a expresiones públicas, sino también a presentar documentación y elementos que indudablemente puede ciertamente poner luz y claridad en todo esto, sino nos transformamos en un diálogo de sordo. Creo que las diferencias son buenas en la democracia, la diferencia de enfoque también, pero intentar lanzar algún tipo de acusaciones o insinuaciones cuando efectivamente no, no las pueden comprobar o por lo menos con documentación adecuada, creo que no es bueno. Ni para la democracia, ni para este Parlamento, ni tampoco es bueno en la opinión pública. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado LRT, por una aclaración. Gracias, presidente. Yo no insinúo, afirmo. Afirmo y con contundencia. Seguramente se acuerda de este funcionario, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, Bustamante. ¿Sabe quién era Bustamante? El que llevaba el registro de todas las cargas de AFE. Y cuando dijo el diputado preopinante que había una caída libre de la carga y que se cortó en el 2005, eso es falso. ¿Sabe con cuánto entregó el gobierno de Jorge Valle el transporte de mercadería, de carga? 1.400.000 toneladas. ¿Sabe con cuánto lo entregó el Frente Amplio? 250.000 toneladas. Primer apunte, primer apunte para que vaya llevando el diputado. Segundo, segundo, hablaba de asentamientos, hablaba de asentamientos que se habían instalado en la vía o al costado. Bueno, sabe que cuando dice, planteamos regularizar el asentamiento en Bella Unión, que hace más de 60, 50, 60 años que no corren los trenes, el oficialismo en aquel momento del Frente Amplio se negó. Segundo punto, y está en las actas, todo registrado, ¿verdad? Cuando el diputado Giribón hace referencia a las intendencias de Montevideo y de Canelones, está en el acierto. ¿Sabe por qué? Porque los dos intendentes, en especial el de Canelones, en el periodo anterior, plantearon hacer un trazado en paralelo a la Ruta 5. Por eso lo menciona él. Porque fueron declaraciones públicas. No está mintiendo, está diciendo la verdad. Por eso lo mencionó, entre otros temas. Y por último... En el año 58, cuando gobernaba el Partido Nacional, ese gobierno trajo 12 locomotoras Alstom Serie 800. Cuando volvió a gobernar el Partido Nacional en el año 90, adquirió 10 locomotoras General Electric Serie 2000. Frente Amplio, cero. Así que hasta igualar en vivo. Gracias, presidente. Diputado Juan Silveira, por, por una aclaración. Eh, me gustaría que el diputado propinante leyera las actas. Yo nunca hablé de cargas. La caída libre no me refería al tema de la carga, sino al tema del ferrocarril y su conjunto. Es cierto, en el año 58 vinieron las Alton. También es cierto que después la utilizaron en revisaciones que fueron más allá de los kilómetros y prácticamente la dejaron inservibles. Es verdad. Que se, en la década del 90 se trajeron las 2000. Locomotoras que, sin, sin lugar a dudas, eran buenas, pero para correr en vías que no estaban arregladas, no estaban mantenidas a 20 kilómetros por hora, lo que implicaba un destrozo naturalmente de, de los propios eh, motores y la consecuencia después del mantenimiento. Gracias. Bien. Nos fuimos un poquito de tema. Vamos. A finalizar con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Rafael Menéndez. Gracias, presidente. Yo eh, realmente estoy un poco sorprendido, no por la exposición que me pareció brillante del diputado Walter Servini, sino parece un acto en el que se vinieron a echar culpas mutuamente de cuál es el problema que está generando. Eh, la empresa, en definitiva UPM, con estos daños colaterales que yo, francamente, los vengo escuchando desde el año 2018. Fue uno de los planteos que hizo el movimiento Un solo Uruguay, el movimiento eh, por un Uruguay soberano, eh, había otro movimiento que se llamaba El Costado de la Vía, y, y yo creo que en, en un hecho de justicia, acá hay que destacar que el único diputado en sala, que manifestó estos problemas o la posibilidad de estos problemas y que los defendió y que bastante problema le trajo fue el diputado Luz. Pero hoy parece como que este, todos se sorprenden de cuáles iban a ser los problemas o cuáles son los problemas que este, puede estar acarreando la construcción de la vía, que obviamente son problemas sociales y, y que se deben atender, pero es uno de los tantos daños colaterales de la, de, la, de la empresa UPM, porque en definitiva la construcción de esta vía es para la empresa UPM. Pero acá hay que destacar que esto es parte de un modelo forestal que se viene generando, gestando desde el año 87 a partir de la ley forestal y que le ha permitido a las empresas plantar sobre las mejores tierras fértiles del Uruguay. Eh, Utilizar por 30 años el agua en una especie de maldición de malinche, como yo ya lo he dicho, eh, sin pagar un peso. Acá, a muy pocos metros de, de la empresa UPM, funciona una, una empresa que produce caviar, en donde UTE le cobra absolutamente todos los litros de agua que consume, mientras a UPM, que consume 107 millones de litros por día, no se le cobra nada. El otro día. Estábamos hablando en la reforma de la caja de la seguridad social de una asistencia financiera que eran 30 millones de dólares. Bueno, los uruguayos pusimos para esta empresa 4 mil millones de dólares. Como se dijo acá, 2 mil y pico para la construcción de la vía. Así que no debemos estar sorprendidos. Se firmó en el gobierno pasado y se ratificó en este gobierno, habiendo, la habiendo tenido la posibilidad con una cláusula, que era la cláusula número 7, firmada en confidencialidad, en confidencialidad con la empresa, de poder haber revisto este otro tipo de cosas. Tal vez dentro de cinco años estemos discutiendo acá los temas de contaminación, porque nosotros votamos con las dos manos el, la creación del Ministerio de Ambiente. El otro día, no hace más de un mes, eh, la empresa provoca el mayor daño medioambiental de la historia del Uruguay, una empresa privada, y el Ministerio de Ambiente le pone 40 mil dólares de multa. Entonces, está bárbaro que se le ponga la luz al, al, al puente, que se le haga la vía y que, lo, que los ciudadanos de, de esas localidades este, no se embarren los pies cuando cruzan de un lado a otro. Pero hay cosas que acá que, están, que, que son bastante más graves. Y que bueno, yo espero que de repente, por lo que va el tiempo, en cinco años la podamos discutir. Porque este sí fue el contrato que puso a todos los uruguayos de rodillas y los va a tener de rodillas. Durante 30 años, por lo menos. Estamos comprándole la energía eléctrica a la empresa a 70 dólares al megavatio, cuando a nivel internacional vale 30. Uruguay está repasado de energía, no se puede almacenar. Bueno, ahora parece que vienen unas plantas que. Este, van a almacenar esa energía producida pero este, hay que recordar también lo, lo, los ciudadanos de paso de los toro están con un olor a, a azufre a huevo podrido desde hace muchísimo cada vez que la, que la planta hace, hace determinadas descargas eh, gaseosas. Y el Ministerio de Ambiente, bueno, le, le movió unos parámetros para que este, puedan este, en definitiva volcar esos gases a la, a la, a la atmósfera. También están este, sufriendo ese tipo de cosas. Hay que recordar la, contamina la los dos o tres episodios de contaminación del vivero Santana, propiedad de la empresa UPM, eh, en el año pasado. En donde cuando se estaban descubriendo 14, 16 productos agroquímicos que ni siquiera estaban utilizados por. eran capaces de, o sea, estaban autorizados por, para ser utilizados por vivero, el Ministerio de Ganadería, en dos decretos, los termina aprobando. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas empresas tan grandes que vienen al Uruguay a prometer estos puestos de trabajo. Este, obviamente que no van a respetar estas cosas. Para ellos las vías, los trenes, entonces, son chirolas y posiblemente eso se arregle. Hay cosas que sí que no se van a arreglar, como por ejemplo estas cosas que he manifestado. Así que, señor presidente, en honor al tiempo, nosotros también debemos decir que hemos, que hemos logrado algunas mejoras. Por ejemplo, cuando se estaba construyendo el puente de Picada de Oribe. Eh, nos recibió en aquel momento el ministro Heber y con mucho tino eh, elevó el puente que si se hubiese construido a este, la altura que estaba, que estaba proyectado, hubiese eh, provocado la interrupción total de la navegabilidad del río Negro. Cosas que quedaron... Este, eh, perdidas, pero que bueno, fue un logro a raíz de gestiones que realizamos y que este, el Ministro Geber en su momento fue muy receptivo y creo que fue este, una, una, un hecho positivo para, en definitiva para, para el Uruguay. Sin más, señor Presidente, quería dejar esa constancia. Eh, muchas gracias. Presidente. Gracias a usted, Diputado Menéndez. Diputado Luz, ¿será por los confites de su cumpleaños lunes? No. Eso, muchas gracias. El diputado Vega también, fue el mismo día. Eh, el mismo día. Bien. Los dos anduceros, pero él es mayor que yo. No, iba a una cuestión de orden. ¿Me explíqueme, per... explíqueme un poco. Bueno, por un tema personal, familiar, que no... que en la Cámara no tiene responsabilidad ninguna, yo entre el... 6 de noviembre y el 20 tengo que estar de licencia. Que esta es la licencia que va a presentar ahora. En el orden del día de hoy, está en último lugar, o sea que no se va a tratar. Ah, pero eh, El monte indígena. Entonces, pero estamos todavía en el tema, de, eh, del tema del ferroviario. Ah, pensé que se había terminado. No, no, tiene la palabra para cerrar el tema el diputado Sarvini. Yo le agradezco. Gracias, señor Presidente. Para solicitarle a la, a la mesa, señor presidente, si es posible enviar esta exposición y las palabras de, 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 con respecto al punto del impacto de la obra del ferrocarril, sumándole eso lo que quedó fuera, la solicitud del paso a nivel en la calle Córdoba, en el día el 18 de mayo, que creo que fue lo único que quedó por fuera de la exposición, tanto peatonal de motos como de automóviles, enviarlo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Enviarlo al eh, bueno a la parte del ministerio que tiene eh, contacto con la empresa que ejecuta la obra, el consorcio, para que estén al tanto con respecto a estas fallas que, que planteamos, a la Intendencia Departamental de Canelones y a los municipios afectados especialmente por esta obra, como lo son el de Canelones, la Comisión del Futuro Municipio de Juanicó, lo que corresponde a Progreso, 18 de mayo, Las Piedras y La Paz esos municipios porque es muy importante estos insumos para que estén al tanto también en esta coordinación. Agradezco a, las cámaras, a la Cámara, también sumar a la Junta Departamental de Canelones, señor presidente, agradecerle a la Cámara la autorización para hablar de este tema. Sabemos que fueron tolerantes porque se vio un poco, pero por lo menos fue un intercambio de, de gran riqueza y gracias a la mesa, señor presidente, también por encauzarlo. Gracias a usted, diputado. Se está votando lo solicitado. 68 en 69 afirmativo. Ahora sí ha finalizado el punto. Diputado Luz me solicita la palabra. Gracias, presidente. Disculpe que me confundí. No, ya había adelantado algo el motivo de cuál iba a ser. Yo lo que iba a proponer, en virtud de que no se va a tratar hoy claramente y que soy miembro informante y que me gustaría estar presente el día que se trate, es alterar el orden del día y que el tema siguiente sea Monte Indígena. Para, para realizar esa acción usted tiene que presentar una moción por escrito y tiene que ser considerado por la Cámara. Bueno. La, la voy redactando. Mientras tanto, seguimos con el orden del día. Me solicita la palabra el diputado Gonzalo Sibila. Gracias, señor presidente. El jueves pasado eh, falleció nuestro compañero Gustavo Bernini, quien fuera integrante de esta Cámara. Gustavo fue militante sindical, dirigente sindical de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay con un rol muy importante eh, dentro de la banca privada en un momento muy difícil de la, de la vida del país y de los trabajadores del sistema financiero. Eh, fue también, eh, como decía, diputado. Eh, primero ingresó como suplente de, del compañero Guillermo Chiflet después de su renuncia, eh, luego como electo, como titular. Fue presidente del INACOP, del Instituto Nacional de Cooperativismo jugando un rol también muy importante y muy reconocido por el movimiento cooperativo. Tuvo responsabilidades de dirección nacional y departamental en el Partido Socialista y lo recordamos como un, un compañero que, que dejó todo por la causa de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso eh, queríamos plantearle a la Cámara que habiendo sido Gustavo integrante de la Cámara de Representantes, podamos hacer un minuto de silencio por su fallecimiento. Se está votando lo solicitado. 71-71, solicitamos a todos ponerse de pie y procedemos al minuto de silencio. de se cuenta el informe relativo a la integración del cuerpo la Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política del señor representante Juan Moreno por los días 7 y 8 de noviembre para asistir el día martes 7 al Foro de Inversión en Transición Energética en América Latina y el día miércoles 8 al Desayuno Forestal, la producción forestal en Uruguay, un sector líder y sostenible, a realizarse en la ciudad de Montevideo, convocándose al suplente siguiente, señor Edgardo Quequín. En discusión, si no se hace uso la palabra, se va a votar. Se está votando. 67 en 69, afirmativo. Le hace una moción llegada a la mesa. Perdón, en discusión, en consecuencia, que han convocado los correspondientes suplentes quienes se incorporarán a la Cámara a la fecha de sindicato. Le hace una moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión. Firma el señor representante Pedro Gisdoñán. Se está votando. 71 en 72, afirmativo. Le hace otra moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el asunto que figura en la carpeta 4015 del 2023, caratulado ex trabajadores de Casa de Galicia, pago de créditos laborales post concursales. Firman los señores representantes Pablo Fuentes, Silvia Ibarguren, Carlos Varela, Sebastián Baldomir, Carmen Tort, Micaela Melgar. Álvaro Lima, Felipe Carvaro, Olmos, Echeverry, Sodano y Cristina Lustenberg y Carvalho. Diputada Echeverry. Presidente, por una cuestión de orden, sabe que este, vamos a retirar esa moción, pero quisiera explicar por qué al Pleno de la Cámara. Este proyecto vino... La semana pasada, con media sanción de la Cámara de Senadores, por circunstancias que son por todos conocidas, no se pudo sesionar. Y finalmente fue derivado, como corresponde, a la Comisión de Legislación del Trabajo. Este proyecto fue derivado a la Comisión de Legislación del Trabajo porque trata exclusivamente de garantizar a los ex trabajadores de Casa de Galicia, eh, el cobrar lo que son sus derechos. Estamos hablando de derechos adquiridos a lo largo de décadas de trabajo en la institución, que además fueron reconocidos también por otras normas, como la 20.022, que el Pleno de esta Cámara acompañó tratando de garantizar la atención a los socios, la permanencia de la infraestructura dentro del Sistema Nacional Interior de Salud, pero sobre todo las fuentes laborales, de los médicos y de los no médicos, personal calificado en el sistema de salud al que aplaudimos todos cuando la pandemia. Lamentablemente no se estaba cumpliendo y aún no se cumple con los créditos laborales y con sus derechos. Y este proyecto, que es una modificación al proyecto que envió el Poder Ejecutivo, porque no reconoce la totalidad de la deuda que tiene el Gobierno con estos trabajadores y por eso se modifica en el Senado y recoge los montos que están en la Ley 19.690 del 2018 que tuvo esa media sesión, hoy ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo y fue votado cuatro en siete, es decir, votado y aprobado por mayoría. Lo cierto es que allí también se dejó planteado la posibilidad de que ingresara como grave y urgente en el plenario, que es parte de lo que establece la reglamentación. No obstante, se ha solicitado por parte de algunos legisladores la posibilidad de una semana más, es decir, que ingrese en el orden del día del martes, de la sesión del martes que viene, a los efectos de analizar en profundidad algunos de los artículos, pero esto no implicaría poner en riesgo. El reconocimiento de esos derechos, que no son derechos que se estén imponiendo, son derechos adquiridos. Es más, a tal punto les corresponden los salarios, la licencia no gozada, el aguinaldo, la indemnización por despido, porque estos trabajadores además establecieron en distintos documentos. Pero por ejemplo este, señor presidente, que es uno de los tantos acuerdos transaccionales que ingresaron. Con aval de la sindicatura, que fueron además avalados jurídicamente al Banco de Previsión Social, que puede caer en incumplimiento. ¿Y saben qué decían las autoridades? ¿Saben lo que decía el gobierno en el considerando tres de este acuerdo transaccional? Que el Poder Ejecutivo había solicitado a los gremios de trabajadores el apoyo para lograr el mantenimiento de las funciones asistenciales para evitar el abandono masivo de los puestos de trabajo ante la incertidumbre. Y en el 9 reconoce el gobierno que le, todos los médicos y no médicos siguieron trabajando después del 23 de diciembre hasta junio y dice que... Ninguna de las soluciones que permitieron destrabar la situación a diciembre de 2021 hubieran tenido final feliz sin la decidida colaboración de los trabajadores médicos y no médicos, quienes siguieron prestando sus servicios de modo responsable y comprometido como lo hacían hasta ese momento. Acá están en estos acuerdos los montos que a cada uno de estos 2.036 trabajadores les corresponde por también... Todo concepto. Y acá es también la indemnización por despido. Esto es concursal, es pre y post concursal. No hay en esto ninguna duda. Esperemos que el martes, señor presidente, honremos el respeto a los trabajadores. Muchas gracias. Se retira. Se hace el artículo 158 del reglamento. A los concurrentes a la barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el presidente hará salir de ella quienes faltaran a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición del presidente en caso de desorden, pudiendo suspenderse la sesión durante el desalojo. Se ha retirado la moción presentada. Continuamos con el orden del día. Diputado Sodano, presidente, por una, una cuestión de orden. Por una cuestión de orden. Este, una cuestión de orden y, y de compromiso eh, que es en base al punto anterior eh, de, de la moción. Sinceramente, capaz que salga un poquito de reglamento y le pido disculpas por lo mismo y, y espero que me sepa entender. Eh, en, base a un, com, presidente, en base a un compromiso que es el que tengo y como así eh, fue asumido y por eso se levantó la moción anterior. Eh, quiero dejar en claro que es un compromiso en base a que se está trabajando en aras de desde de, de nuestro partido, del de senador Manini, con el compromiso del Ministerio de Economía en que haya una solución real y no lo que se estaba presentando por la comisión. Muchas gracias, gracias presidente. Continuamos con el. No, eh, estamos muy fuera de reglamento. Eh, tenemos que continuar con el orden del día. Pasamos a tratar el tercer punto del orden del día. Julio César Darrosa se designa la Escuela Rural número 10. De Yerbal Chico, Departamento 33, carpeta 1898 2021. Informado repartido 533 y anexo primero. Informante en mayoría, el diputado Agustín Massini. Sabes? Bien. ¿Arranco? Bien. bien perdón presidente eh, nosotros eh, tenemos el agrado como comisión de educación y cultura de recomendar a este cuerpo el votar la asignación de la escuela rural del número 10 de llevar chico de departamento de 33 y con el, número, eh, perdón, con el nombre de Julio César de Rosa. Eh, todos, creo que todos los uruguayos conocemos algún texto del, del periodista, escritor y político uruguayo eh, Julio César Darrosa, que supo como nadie interpretar el sentir popular de nuestro interior de la República y. Y en, el, y en nuestro informe dice, bueno, a pesar de, de haber vivido muchos años en, en Montevideo, eh, todo, muchos niños leímos Buscabichos o El Mundo Chico. También su obra no fue solo para, para las personas de, de, de corta edad, sino que es un, es un escritor que, que alcanza a todas las generaciones. Entonces... Sin mucho más, porque creo que es, un, es una personalidad que, que, que ya tiene una, una cantidad de escuelas y, por todo el país, pero porque se lo merece, porque es un gran aporte a la, a la educación y a la cultura uruguaya, proponemos al cuerpo esta nominación. Muchas gracias. Presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado César Vega. Muchas gracias presidente. Bueno, usted sabe que se me va a volver costumbre porque de verdad a mí me gusta que la gente que fue importante para nuestro país este, sea destacada acá en el Parlamento. Y ahora va a ver por qué digo esto, porque el liceo número 4 ya lleva el nombre de Julio César da Rosa, porque nosotros así lo quisimos y hoy va a ser la escuela número 10 de justamente Yerval Chico. Y a mí me parece que lo. El reconocimiento más grande que le podemos hacer a Julio César da Rosa tiene que ver a un proyecto que él presentó hace 60 años acá en el Parlamento Nacional, presidente, que tiene que ver con el reconocimiento de la hierba mate como... Producción de interés nacional, justamente en Yerbal Chico, entre otros parajes, y que con el mayor de los respetos por los legisladores que por acá pasaron, salvo en la época de los Milico, continúa durmiendo, porque nosotros, al presentar un proyecto para que la yerba mate sea un cultivo de interés nacional en el país en donde más yerba mate se toma, nos encontramos con todo el trabajo de Julio César da Rosa. Y ese proyecto que presenté yo mismo cuenta con la firma de legisladores de todos los partidos políticos. Entonces a mí lo que no me cierra y lo que pasa es que es a pesar de haber aprendido uno parece que sigue siendo medio nuevo esto de los tiempos políticos porque nosotros nos preocupamos en el proyecto de ley de dejar muy en alto a quien encontramos que lo presentó primero que nosotros mismos que fue julio césar de arroz en su condición de legislador nacional. Así que me da la impresión de que es una especie de grito desesperado para que no sigamos en esta especie de estupidez uruguaya de estupidez uruguaya, que siendo el país que más yerba mate consume y donde tenemos ejemplares de 3 metros, de 5 metros, de 8 metros, de 10 metros, de 15 metros, de 16 metros de altura en el departamento de Montevideo, de 20 metros y hasta alguno más de 20 metros de alto, que lo parió Mendieta, diría, ¿eh? Nosotros seguimos en Babilonia, sin reconocer, ese día yo me voy a sentir muy alegre si le damos pelota al proyecto de ley, porque va a ser Liceo número 4. Escuela número 10 y reconocimiento a Julio César da Rosa por haber impulsado el cultivo de la yerba mate en el Uruguay para que un día haya las 7-8 mil hectáreas que tenemos que tener cultivadas. Me fui de tema, presidente. Muchísimas ah, gracias. Muchísimas hace rato, gracias. Hace rato, pero igual. ¿Cómo toleran a los partidos pequeños, presidente? Muchísimas gracias, le reconozco públicamente a usted y al diputado, al diputado que ha, vicepresidente Tato Olmo, de la contemplación que a veces tienen, pero son los minutos que <laughs> entro de. a la cancha. Vamos a, a, votar el pasaje, a, a votar el pasaje a la discusión en particular. Se está votando. Ah, perdón, bueno, no lo tenía anotado, diputado. No lo tenía anotado, adelante, diputado Conrado Rodríguez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Le pido disculpas, pero yo había hecho una señal a la mesa. Este, nosotros queríamos decir algunas, algunas pocas palabras, este, porque realmente es un orgullo que, que la escuela número 10 de, del departamento de 33 pueda llevar el nombre de Julio Seda Rosa. Eh, recordemos que, que, nacido en 1920, eh, cursó justamente sus estudios, sus estudios en la escuela, en, es, en esa escuela rural, la escuelita número 10. Y que, y que esa escuelita pueda llevar el nombre de Julio Seda Rosa es realmente muy importante para todos los, los ciudadanos de, de 33 y para el, para el país. Hace un, algunos meses le tributábamos un homenaje en esta Cámara al eh, designar el Liceo Número 4 de 33 con su nombre, ahora la Escuela Rural Número 10, para una persona que fue muy importante para la literatura de nuestro país. Eh, que tuvo cuentos fantásticos y entre ellos quiero, quiero recordar a, a Buscavichos, que fue un cuento que a nosotros nos, eh, nos marcó tanto en nuestra, en nuestra infancia, en la escuela, en la escuela pública número 39. Eh, recuerdo también cuando Julio Doceda Rosa vino a nuestra escuela para hablar de lo que fue su, su vida literaria, pero también sus, sus otras facetas, las facetas que tenían que ver con el periodismo y con la política, porque Julio Ceda Rosa fue un excelente periodista y también fue un gran político. En el año 1962 fue diputado por la lista 99 del, del Partido Colorado, allí realizó una fecunda gestión, algunos de sus proyectos de ley, recién acaba de reseñar uno que tenía que ver con la yerba mate, el diputado César Vega, también presentó otros proyectos de ley. Fue, fue un hombre este, que realmente marcó a la sociedad de 33. Eh, lo hizo siempre recordando ese trasfondo emotivo de lo que fue su niñez y su, su adolescencia allí. Eh, y también lo que fue su, su actividad en, en, en lo que tiene que ver con, con, el, con, con las letras, eh, el periodismo y también en la política. Nosotros queríamos hacerle este pequeño homenaje. Hace poco. Eh, el Ministerio de Educación y Cultura hizo una publicación de los, de los cuentos de Julio Seda Rosa a través de la, de la colección de clásicos uruguayos. Realmente se trata de unos, uno de los eh, literarios más importantes que ha tenido el país, que en el año 2020 cumpliera 100 años de su nacimiento y por tanto es muy importante que el Parlamento Nacional, que el país entero y que su querido 33 puedan homenajearlo. Y vaya qué homenaje de ponerle el nombre de su querida escuela, la escuela rural número 10, con su nombre. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Ahora sí, pasamos a votar el pasaje a la discusión en particular. Se está votando. 63 en 66. El proyecto cuenta con un artículo único. Será leído por secretaría. Desígnase con el nombre Julio César Darrosa, la escuela número 10 de Paraje Yerbal Chico, departamento de 33, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública. En consideración, el único artículo se está votando. 67 en 68 afirmativo. El diputado Irrazábal me solicita la comunicación en el día se está votando. 67 en 68 afirmativo. Ha quedado aprobado el proyecto. Dese De cuenta el informe relativo a integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política del señor representante Walter Servini por el día primero de noviembre para asistir a la inauguración de las nuevas luminarias del estadio Eduardo Martínez Monegal a realizarse en la ciudad de Canelones, convocándose al suplente siguiente, señor Leonardo Ciuti. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. 67 en 69 afirmativo. En consecuencia queda convocado el correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. Le hace una moción, llega a la mesa. Mocionamos para que se incluya en el orden del día de la sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2023 el asunto Carpeta 4015 del 2023, ex trabajadores de Casa de Galicia, pago de créditos laborales post concursales. Firman los señores representantes Carmen Tort, Sebastián Valdomir, Nazmi Camargo, Olmo, Sodano y Echeverry. Se está votando. 68 en 69 afirmativo. Continuando con el orden del día, punto número cuarto, Enriqueta Comte Riquet, designación al jardín infantes número 124 del Departamento de Salto, carpeta 2322-2022, informado, repartido 615 y anexo primero, miembro informante en mayoría, el diputado Agustín Mazzini, tiene la palabra. Señor Presidente, hoy es un día que hay unas cuantas escuelas y jardines infantes y centros educativos para nominar. Este, Enriqueta y Enriquet es un es un orgullo también para nosotros presentar este informe. El, la última vez. Que fue hace bastante poquito, el, el informe lo había hecho el, el diputado Schipani por pertenecer a su colectividad, pero también nosotros, como docentes y educadores, entendemos que, que creo que la figura eh, trasciende al Partido Colorado y es un patrimonio de toda la, de toda la República por, por sus hallazgos, por su trabajo comprometido con, con la causa de la educación en la primera infancia una, una realidad que hoy estábamos discutiendo y es de acuerdo a todos pero queremos señalar que, que todo este esta preocupación y, y, y esa ponderación del, de este debate ...ya lo hizo bien al principio del siglo pasado entonces, eso le da un, un carácter mucho más significativo, ¿no? Porque ponerse a pensar en, en la educación de, de, de los más chicos y, y de la necesidad y, y, de la, y de la posibilidad de, de comenzar su educación pública en, entre los más chicos es una. Es, en Uruguay ella es, es una, la vanguardia. Entonces, también en una educación que ha, que ha sido históricamente llevada adelante por, por mujeres en este país, pero que cada vez más aparecen en el nomenclátor, pero era bastante difícil escuchar escuelas, o liceos, o jardines infantes con nombre de mujeres, también es, es un, una valoración importante. Entonces, nosotros. Por esta y por otros millones de, de razones y, y compartiendo cabalmente lo que el diputado Kipani decía en su exposición de motivos por el otro centro educativo, creemos que la Cámara de Representantes tiene que seguir homenajeando a esta gran mujer de la República, a, asignando a este jardín de infantes con el nombre de Enriqueta Comte y Rique. Gracias, diputado. Si nadie hace uso de la palabra, pasamos a votar el pasaje a la votación en particular. Se está votando. 52 en 53, afirmativo. El proyecto cuenta con un artículo único. Le hacen por secretaría. Desígnase con el nombre Enriqueta Comte y Riquet, el jardín de infantes número 124, ubicado en el departamento de Salto, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública. Se está votando. 51 en 53, afirmativo. El diputado de Razabal solicita la comunicación del el día. Se está votando. 52 en 53. De ese cuenta el informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia por motivos personales del señor representante Eduardo Luz por el día 7 de noviembre y por los días 8, 14, 15 y 16 de noviembre, convocándose al suplente siguiente, señor Francisco Benedito. En discusión, si no se usa la palabra, se va a votar. Se está votando. 52 en 53 afirmativo. En consecuencia, queda convocado el correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. El diputado Olmo solicita la palabra. Gracias. Gracias, presidente, para solicitar que se levante la sesión. Está votando. 50 en 52 afirmativo.